KFH Máxima 99.1, su noticiero al máximo. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos ustedes. ¿Qué dice la buena vida? Hoy es un viernes fantástico, maravilloso, 25 de febrero del año 2022, cuando han transcurrido únicamente 56 días y faltan por transcurrir una eternidad. 309 días, no sé si puedan creerlo. Recuerden que esta es la edición número 4552 y precisamente es aquí donde les proporcionamos la información que usted desea saber del acontecer del mundo, del país, de la frontera y sobre todo el condado de Santa Cruz. Y obviamente de aquí de Nogales, Arizona, de lunes a viernes, de 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, acompañándolos en los controles, el tremendísimo Roberto Beto Vizcarra en la conducción, su amigo de siempre Oscar Omar, quienes los invitamos a comunicarse con nosotros llamando al teléfono de cabina, área 520-287-2883, aunque también pueden marcar el número mágico, el número que vende audiencia a sus posibles clientes. Si tienes un negocio y deseas que camine, pero que realmente camine bien, no como otros, no la pienses dos veces, solo marca área 520-287-6885 y asunto arreglado. De igual forma, les invitamos a ingresar a nuestra página en internet, que es www.maxima991fm.com. Además, si no lo ha hecho, es tiempo que se una a nuestro Facebook e Instagram, y también tiene acceso a YouTube, donde encuentra datos de sumo interés. Solo búscanos como Máxima 991 Only Hits, y de esta forma también estamos en contacto, y es por eso que repetimos hasta el cansancio que es extremadamente recomendable escuchar su noticiero al máximo, porque aquí simplemente las palabras no se las lleve el viento, aquí las palabras dejan huella, y es por eso que ya no hay motivo ni razón para que usted no esté bien informado. Iniciamos, y Beto, muy buen día, ¿y cómo está todo? Muy buenos días. Buenos días, señor Félix. Buenos días al amable auditorio, que como siempre le damos la bienvenida a este inicio de fin de semana. Bienvenidos y quédese con nosotros, porque aquí iniciamos su noticiero al máximo y esperamos que la pasen muy bien. Como siempre, con mucho gusto, cariño y respeto, los seguimos y los recibimos aquí en Máxima 99.1. Así es, fíjate que pues lamentablemente tenemos que iniciar de una manera muy triste, porque si hacemos el recuento de los daños, esta epidemia, la pandemia, no sé cómo le quieras llamar, el COVID-19, vino a ponernos a todos patas para arriba, Betún. Así es. O sea, no que... No hay para dónde hacernos. Porque no hubo familia, el que no salió afectado directamente, no hubo familia que pues triangularmente o de rebote salió afectada por el COVID-19, y apenas nos estábamos tomando acá el respiro para decir ya, por fin volvemos a la normalidad, cuando surge el problema, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Así es, y pues todavía no está totalmente cerrado el capítulo de la pandemia, ¿eh? No. Y no, pero se va a cerrar. Pero mira nomás. Pues la gente ya... Ahora ya tenemos doble preocupación. Ya está en otro rollo, ya estamos todos preocupados por lo de la guerra de Rusia y Ucrania y todo lo que viene siendo la OTAN. Y pues hay una gran cantidad de informaciones que ahí poco a poco, pues me imagino que muchos ya están enterados, escuchan todos los noticieros, y pues nosotros también tratamos de informarle lo más leve posible, pero de forma muy sustanciosa. Así es, fíjate que pues ya también, ya ves las amenazas, ya ves, no son amenazas, bueno, son amenazas, pero el señor Putin las suelta como advertencias de que es mejor que ningún país intervenga, porque ya lo dijo abiertamente que China está respaldando, lo que también Irán, y son países que militarmente están muy bien preparados, y para no irnos muy lejos, Betún, Rusia tiene una cantidad de billones enormes para soportar esta guerra. Así es, pues el presidente ha dicho que las sanciones que ha impuesto a Rusia, pues no le han hecho nada, le han hecho lo que el viento a Juárez. Y así bien ponga a diario sanciones. Así es. Pero el detalle es este, que por ejemplo la gente de Ucrania, pues la frontera que colinda con ellos es Polonia, por los
polacos, Polonia, pues. Sí, la parte oeste, toda la parte oeste es donde la gente puede salir y pide asilo inmediato. Pero ahí te va, pero también es un país que no está muy bien económicamente. No, claro que no. Entonces, ahora viene rebotando para acá, en lo que ya miles de personas se han estado, que bueno, no se han estado quejando, han estado haciendo saber cómo les está afectando el bolsillo, principalmente en el estado de California, donde ya la gasolina viene siendo un verdadero problema, ¿sí? Debido a que no ganan lo suficiente como para transportarse al trabajo, pero pues tienen que trabajar porque de otra manera. Entonces, así es. No sé si ya lo estén haciendo, pero van a tener que hacerlo. ¿No te acuerdas que en un tiempo, para evitar la aglomeración de tráfico, se ponían de acuerdo los trabajadores y vivían por el mismo, en el mismo sector, en el mismo neighborhood, se iban 4, 5, 6 en un carro, depende del tamaño del carro, y eso era para evitar tanta pollution, ¿cómo se llama? Sí, la contaminación. La contaminación. Entonces ahora no lo van a hacer por evitar la contaminación, sino que lo van a tener que hacer para ahorrarse el dinero, pero también lo piensan dos veces porque tienen que ser personas que están al 100% seguros de que no traen el virus. O sea que es doble preocupación. Sí. Hasta triple. Pero ahí estamos en esta situación. ¿Y qué le hacemos cuando es puro hueso? Usted lo ha dicho bien. Entonces, Betún, las fuerzas rusas llegan aquí, a Kiev, que es la capital de Ucrania. Y ya hay bombardeos y combates mientras Putin se dice dispuesto a negociar. Pero ¿bajo qué condiciones? Es la pregunta, Betún. Sí, pues sí negociamos, pero ¿cómo va a estar el asunto? ¿Cuántos para ti y cuántos para mí? Y ahí es donde va... va a tener que intervenir Estados Unidos. Está muy difícil porque la gente no se da cuenta de lo que ha sucedido en poco tiempo en el pasado, pero no en el pasado remoto, muy remoto, ¿no? ¿Recuerda usted lo que vinieron siendo las Olimpiadas de Beijing? Claro. Ah, bueno, ahí se reunió Rusia con China. Y todo el mundo se está preguntando, ¿y China? Está tranquilo. No, ellos no quieren problema. No, lo que pasa es que China es el gigante que ya tiene su planteamiento bien ahí, y hay que tener mucho cuidado con China. Ahí en esas Olimpiadas hablaron. Y hablaron precisamente de que no estaban de acuerdo tanto China como Rusia de que volvieran a querer implantar lo que sucedió en el año 59 con Fidel Castro y todo, y aquí Estados Unidos. Y también las protestas que ha habido, bueno, uh-huh. Pero no partamos del relato, Betún. Mira, resulta que cuando dice que Putin está dispuesto a negociar, cuando pasemos la nota completa, vamos a ver la manera que está dispuesto a negociar, y te aseguro que todo va a ser para Rusia. Tiene un potencial económico increíble, como no tienes una idea, o así la has de tener, pero tiene un potencial que ya expertos en todo este tipo de asuntos de guerras y economía y todo eso están declarando vencedor a Rusia. Claro. Debido a que tiene 600,000 millones de dólares para soportar una guerra que bien podrían aguantar 10 años en la pelea. Y pues ellos estuvieron preparando, al igual que China, económicamente, porque las guerras, acuérdate que la guerra aquella de donde precisamente participó Alemania y Rusia la perdió por falta de alimento. Sí. Entonces, vamos a ver qué es lo que proponen. Y todo el mundo está contra América, todo el mundo está contra Estados Unidos porque le llamaban el imperio. Pues el imperio que, bueno, pues el imperio del mal que le decía Maduro, que vienen siendo dictadores, que siempre han estado en contra del país de Estados Unidos. Y algo tuvieron que, aunque son países muy pequeños, pero algo tuvieron que ver en todo esto, que se estuvieron apoyando. En Rusia se estuvieron apoyando en China para estar haciendo saber que era tiempo ya de vencer a Estados Unidos, y ahora la guerra es contra el país de Estados Unidos, y a Estados Unidos no le conviene en estos momentos participar, pero tampoco le conviene pasar desapercibido todo esto. Así es, señor Félix. Como le, no sé si le comenté hace unos segundos que
el presidente Biden estuvo hablando sobre el impacto que va a tener aquí en Estados Unidos, además de la subida de lo que viene siendo la comida, la gasolina, todo lo relacionado a la gasolina. Se disparan de una manera fenomenal, increíble. Entonces, aquí en Estados Unidos, nosotras las personas más comunes que corrientes somos las que estamos recibiendo el catotazo, y esto que apenas está iniciando, apenas está iniciando, y pues ya lo resentimos, ya lo sentimos. Quién sabe cómo nos vaya a ir. Pues hay que estar preparados de turno, lo que sea. Y por último, pues a acostumbrarnos a lo que ya hemos vivido algunos de nosotros, a puro frijolón y cuchara, a todo buñuelo. ¿Y qué pueda pasar? Sí. Muy buen alimento. Sí. Porque acuérdate que cuando te alimentas de más, te estás invitando al diabetes a que participe en tu salud. Y mira, puro frijolón y cuchara, a todo buñuelo. Y fíjese que ¿qué puede pasar? Rusia estuvo, es uno de los mayores productores de maíz, por si usted no lo sabía. Eso es encima, Beto. Encima. Hay que comprarle. Por eso hay que, todo lo que se vende Rusia a Occidente, pues obviamente si viene este conflicto, ya está este conflicto, pues va a haber un aumento. Así como está Estados Unidos imponiéndole sanciones, también Rusia va a imponer sanciones a quien le quiera comprar alimento. Definitivamente. Mira, ya llegó la clientela, Saúl. Ahí están ya. Saúl Tecuat, no sé si está bien pronunciado, disculpa si no. Dice, muy buenos días, señor Oscar y Betún. Los escuchamos en Nogales, Sonora, mi esposa y yo. Saludos para ella, Susan y Saúl, aquí en Nogales, Sonora. Y qué pacho con el Choniux. El Choniux ya voló, le salió la mejor oportunidad y la aprovechó, pero todos seguimos en buena armonía. Y cualquier rato cuando tenga oportunidad, sí, que se aparece, ¿qué pueda pasar? No pasa nada. ¿Qué puede pasar? Nada. El Choniux lo vamos a lanzar también para presidente. Alfonso León, buenos días, amigos, escuchándoles desde la mina en Patagonia, Arizona. Los mineros los saludan, un saludo para todos los mineros de, claro, Patagonia. Fíjese, hasta en las minas nos escuchan. Qué chulada. Un saludo, Víctor, a toda Peralta, la gente. Saludos de la parte de todos los mineros. Ya les mandamos saludos a todos. Y repórtense más seguros para hacerles un calle, hacerles el día más. Y también para torturarlos les vamos a poner la música del Betún. Para hacer. para cuando estén en el lunch, ¿no? Sí, cómo no. Un saludo para todos ustedes y la gente de Nogales, Sonora, un saludazo. Claro que pues sí. Pues esto, Betún, yo he estado pensando, porque pienso, no vas a creer que no. No, se ve. He estado pensando, Betún, que esto va para largo y pues Estados Unidos, Rusia, va a tener que, ellos van a proponer, y ten la certeza que van a ser puras ventajas para ellos. Definitivamente. O sea que esa manera de que Putin está dispuesto a negociar, si está dispuesto a negociar, ¿para qué ataca, no? Es que de alguna manera tienen que mostrar la superioridad de lo que viene siendo Rusia, y que no entre China, porque una vez que entre, esto se va a volver totalmente imparable, ¿eh? Wow, de eso hablaremos en el curso del programa. Pero en cuestión de justicia, también vamos a hablar de la situación local también, ¿eh? Sí, claro que sí. Que cada día está más. Y la gente está pidiendo a gritos que se hable, que escuchemos a sus voces, y con mucho gusto lo vamos a hacer. Entonces me gustaría que esta, me voy a apartar un poquito del relato, pero Jan Brick ha estado comunicándose con nosotros, no ha tenido tiempo yo de contestarlo, pero está dispuesto a venir. Y pues vamos a ver. Clean elections, ahí no hay con que aquí la puse y ya no está. Acomodar la situación ahorita aquí en Nogales, todos tenemos que andar caminando derechitos, o si no, no hay más. Aguas. No hay más. Entonces esperamos que ahora sí, que ganen los mejores, que gane el mejor y que gane el público, el que el voto. Y que todo mundo participe. Eso es lo más importante. De eso vamos a hablar, pero fíjense nomás, Biden, la congoja, Betún. Congoja. Esa bendita congoja, ¿no?
Fíjense que Biden nomina a la jueza afroamericana Ketanji Brown Jackson para la Corte Suprema. Es una de las mentes más brillantes en ley. Eso es debido a que, pues ya supiste, ¿no?, que dos de las principales personas que estaban en el caso del señor, del expresidente Donald Trump, dimitieron sin decir nada. Y es cuando se están dando cuenta que también hay mucho de qué hablar en ese aspecto, Betún, porque van a decir que estamos disparatados, pero es tanta la información. Por ejemplo, en el caso de la señora Nancy Pelosi, se está tomando mucho tiempo y se le está viniendo encima para actuar. Es lo que hemos comentado en muchos días atrás. Sí, entonces a ella ya debería de estar, si es cierto que tiene tantas pruebas irrefutables en contra del expresidente, el señor Donald Trump, es tiempo de soltarlas, porque se viene el tiempo de que tú sabes muy bien que si el Partido Republicano se lleva algunos estados y los principales puestos por los que se están luchando tanto demócratas como republicanos, si gana el republicano, cuello a todo lo que se está rumorando acerca del expresidente Donald Trump. Así es. Pero de eso hablaremos más al relato, más adelante, después, más despuesito, porque me cayó mal el dátil, me comí unos dátiles. Miren nomás. Fíjate, ayer no traía el dátil hasta el hueso. Lo traía atorado, le digo. Ya. Y pues todo eso, tenemos mucha comida en el plato, Betún. Sí. En coronavirus, para variar un poco, los CDC eliminarán para la mayor parte del país su recomendación de usar mascarillas en interiores. Y tú mismo acabas de decir que aún no se gana esa batalla, Betún. No, todavía no. Y hay muchas personas que también quieren opinar y están diciendo, oiga, esto no se trata nada simplemente de enfocar pues los ojos a otra cosa, dice, de distraernos la atención de la gente. Pues cada quien piense como guste, razone, reflexione, y pues nadie tenemos la verdad total. Mira, es una verdadera incógnita, es un verdadero misterio cuando el que contrae el virus, porque a todos les impacta de diferente manera, ¿no? Pero hay unos impacta, que muy leve, claro, pero también ese, ¿cómo se llamaba el este que llegó después del coronavirus? El Omicron, uh-huh. Ese como que deja secuelas que pues te vienen dañando la salud con el tiempo y no te repones inmediatamente. Por ejemplo, mira, yo lo que quería hablar. Ah, sí, me afectó la mente. Ya le afectó, sí. Le dije. Sí, está bien. Sí. A mí me. Yo le abrí la ventana. Pero fíjese, señor Félix, si se da cuenta. Todo viene del mismo origen, del COVID-19, que le sacaron nombres desde el alfa, beta, gamma y Omicron y cantidad de cosas. Y cada vez es peor la secuela. Es peor, así que pónganse muy atentos a lo que suceda, pero no vivan en ese temor. No lo vivan porque sale peor la situación. Pero no lo pasen desapercibidos a la vez. Porque pega y pega duro. Infórmense muy bien. Cuando pega Betún, tú no quieres estar ahí. No, nadie quiere. Nadie. Entonces, yo le digo porque pasé por esa situación. A mí me visitó este bendito bicho y tan bien que lo trataba yo. Y a mí fue el que me agarró del buchi, fíjate. No, yo no lo trataba nada bien. Yo lo desprecié con desprecio jarocho. Ese vil, cruel y despreciable, ¿no? Zape, dije, de aquí no es. Pues contigo. Yo dije para que me haga el paro, ¿no? Pero órale pues, ya estamos listos. Así le ponemos el pecho a la bala, Betún. Tenemos una llamada, vamos a tomarla. Muy buenos días, Máxima, adelante. Rápidamente, señores, y buenos días. Buenos días. El comentario que está haciendo el señor Félix, ¿no? Que qué bueno que está dando su opinión sobre cuando se contagia uno de este virus tan tremendo, ¿no? Y ahora que está tiene dos mutaciones, que es más difícil de contener. Pero la solución a esto, para no enfermarse fuertemente, es vacunarse. Las personas que estén vacunadas van a tener
una reacción leve, uh-huh, porque ya tienen el organismo, la protección de las vacunas. Esta nueva ola que se vino fue causada por los no vacunados. Entonces, vacunarse, quitarse de problemas de que vaya a tener unas secuelas, así como las que está mencionando el señor Félix. Sí, sí, pega duro, pega duro. Claro, en personas quedan totalmente dañadas, con daños bronquiales, daños del corazón, daños cerebrales. Es increíble que la gente, viendo cómo es el resultado de una persona que le pega full blast, como dicen, el COVID, cómo queda y cómo pasa una enfermedad terrible, que sea hospitalizado, que no pueda respirar y que no quedan en la vacuna. Eso es increíble. Pero en fin, me da mucho gusto que usted esté repuesto, señor Félix. Muchas gracias. Tenga un buen día. Y le agradecemos, gracias, su llamado. Hasta luego. Nosotros, gracias, rápidamente nos vamos a un corte comercial. Vamos y regresamos. Es su noticiero al máximo. Dele un plus a su negocio, anunciándose en Máxima 99.1. Publicidad directa, creativa y confiable. Eso es lo que le ofrece Máxima 99.1, la estación con mayor cobertura en impacto en el sur de Arizona y norte de Sonora. Máxima 99.1. Contáctenos para mayor información al 287-6885. Máxima 99.1, su principal punto de impacto para usted que le quiere dar lo máximo a su negocio. Hola, soy Chris Velasco de Right Choice Insurance in Texas, su one-stop shop para Medicare, aseguranzas de carros, casas, income taxes y servicios de notario. Estamos ubicados en el 1071 Norte Gran Avenida, Suite 123, en el Hotel Hacienda en Nogales, Arizona. El beneficio de hacer negocio con nosotros es que representamos a varias compañías de seguros. Podemos encontrarle la mejor oferta para ayudarlo a ahorrar dinero para el seguro de automóvil y el seguro de hogar. También podemos buscarle el plan de Medicare que le ofrezca la mayor cantidad de beneficios para dental, visión y adición, y que tenga los mejores precios para médicos, especialistas y recetas. Estamos certificados con el IRS para preparar impuestos para individuos y empresas. Buscaremos todas las deducciones para maximizar su declaración de impuestos. No espere más y llame hoy al 520-264-8500 o pase por mi oficina en el 1071 Norte Gran Avenida en Nogales, Arizona. Ahórrese tiempo y dinero con su representante local. Estamos aquí para usted. Right Choice Insurance in Texas, su one-stop shop para Medicare, aseguranzas de carros, casas, income taxes y servicios de notario. Llame hoy al 520-264-8500. June's Tax Accounting has over 40 years in the business, since 1977. That's why you can trust June's Tax Accounting. They are really professional and will get the job done, giving you the best service. June's Tax Accounting will help you with any kind of process you're dealing with. Tax returns and payroll taxes, individual or for business, income tax and accounting. Come visit us. We're located at 1031 North Bankard Avenue, or call us at the number 520-287-3681. Trust in June's Tax Accounting. Les cuento, el plan de $60 de Cricket con 5G a nivel nacional es como la camioneta de papá. Le cabe todo. Trae HBO Max para tener contenta a mi hermana. Y mi tía va a estar feliz con México incluido. Aprobado por toda la familia. Transmisión de video en calidad SD. Requiere cuenta en línea para el acceso a HBO Max con comerciales. Aplican tarifa y restricciones adicionales, incluyendo de uso. Visita cricketwireless.com para más detalles. June's Tax Accounting tiene más de 40 años en el negocio de impuestos y contabilidad, desde 1977. Confíe en June's Tax Accounting, ya que realizarán el trabajo de una manera sumamente profesional y con el mejor servicio. June's Tax Accounting le ayudará con cualquier tipo de proceso que quiera realizar, ya sea declaraciones de impuestos, personales o de negocios, impuestos de nómina y trabajos de contabilidad. Visítenos, estamos ubicados en el 1031 North Bankard Avenue, aquí en Nogales, Arizona, o contáctenos llamando al número 520-287. 7-3681. Confíe en June's Tax Accounting.
¿Es tiempo de impuestos? ¿Es tiempo de aprovechar para cambiar ese auto que tantos dolores de cabeza te ha dado? ¿Quieres un auto más amplio, más moderno, más cómodo, más económico? Cualquiera que sea la razón, te esperamos en Cropper's Nogales. Sabemos que el mercado de los autos está pasando por un periodo sin precedentes. Y mientras nuestra competencia sube los precios por el inventario limitado, nosotros los estamos bajando. En Cropper's respetamos el precio justo de los autos y cuidamos tu bolsillo, especialmente el de nuestra comunidad. Cuando usted compra en Cropper's Nogales, usted está contribuyendo a que sus impuestos se queden y trabajen localmente, apoyando a las escuelas, además de mejorar la infraestructura y seguridad de nuestra ciudad. Trabajamos con todo tipo de crédito. Buen crédito, mal crédito, no tienes crédito, permítanos ayudarlo. ¿Tienes preguntas sobre el proceso de compra o intercambio de tu auto? Visítanos, nosotros podemos asesorarte. Estamos ubicados en el 1831 del norte de la Gran Avenida, en Nogales, Arizona, a pocos metros del cruce con Mariposa. Para más información, comunícate al 520-281-2438. Somos tu agencia local, Cropper's Nogales Auto Center. ¿Tiene preguntas sobre Medicare? Mi nombre es José Pillado, soy un agente de seguros independiente en el área del condado de Santa Cruz. Yo podré contestar sus preguntas sobre Medicare, cómo funciona y los costos, los suplementos de Medicare, los planes de medicamentos con recetas o parte de Medicare Advantage o los planes de ventaja de Medicare. Para los que califiquen en un plan de necesidades especiales, pueden tener derecho a recibir beneficios adicionales como dental y visual. ¿Quiere saber si el estado puede ayudarle a pagar la prima de la parte B o los copagos que no cubre su plan de Medicare? Llámeme a mi celular de trabajo, área 520-223-6993. Mi nombre es José Pillado. Si tiene preguntas o para una cita, por favor llame al 520-223-6993. Yo le ayudaré a escoger el plan adecuado para usted. Yo puedo ser su representante local. KFH Máxima 99.1, su noticiero al máximo. Iniciamos con el apasionante mundo del boxeo. Y figúrense nomás, aunque no queramos hablar ya de lo mismo, pero no se deben de recordar a aquellos hermanos Klitschko, ex campeones de boxeo, campeones del mundo, que ellos ya están planeando pelear por Ucrania. Los ex campeones del mundo de peso completo y miembros del Salón de la Fama planean tomar las armas para defenderse de la invasión de Rusia, que comenzó la madrugada del jueves. Ellos están dispuestos a pelear por su país, por su patria, y este es un acto valeroso de estas, pues ellos son ciudadanos ucranianos que... ¿Qué le picaste, Betún? Parece chamaco, hombre. Le digo, ya se le olvida que no... Pues si yo lo inventé, bájele Betún, al oído, bájele. Yo lo inventé, Betún. Pues, resulta que fíjense que estos es campeones del mundo en boxeo ya planean y se están apuntando para defender a Ucrania. Y pues son miembros del Salón de la Fama en el boxeo, hicieron un papel muy decoroso, por decirlo de una manera modesta, y piden que el mundo voltee a ver lo que está sucediendo en el este de Europa. Resulta que los excampeones de boxeo, Vitaly y Vladimir Klitschko, planean tomar las armas para defenderse de la invasión de Rusia que comenzó en la madrugada del jueves. Esto ya es una guerra sangrienta, dijo Klitschko, un boxeador del Salón de la Fama. Apenas lo dijo el jueves en Good Morning Britain. Y dice, no tengo otra opción, tengo que hacer eso y lucharía por mi país siempre. Que cuenta con 50 años de edad, se convirtió en alcalde. ¡Oh, qué caramba, hombre! Se convirtió en alcalde de la capital ucraniana, Kiev, que viene siendo Kiev, en el año 2014, junto con el jefe de la administración estatal de la ciudad, de la capital de Ucrania. Este mismo año, Klitschko fue una gran figura destacada en la protesta contra el estrechamiento de los lazos con Rusia. Y ahora, mientras Kiev está bajo asedio junto con otras regiones, Klitschko está nuevamente al frente defendiendo Ucrania junto con su hermano, el ex campeón de peso pesado Vladimir Klitschko, quien también es miembro del Salón de la Fama. Vladimir es más joven, cuenta con 45 años de edad y ellos hicieron historia en el boxeo. Se alistó en el ejército de la Reserva de Ucrania en Kiev a principios de este mes cuando el país se preparaba para un ataque. Ahora el presidente ruso Vladimir Putin está usando una retórica de guerra y deja en claro que quiere destruir el Estado ucraniano y la soberanía de su pueblo. Así escribió Vladimir Klitschko en un LinkedIn el jueves. Las palabras son seguidas
por misiles y tanques y la destrucción y la muerte nos sobrevienen. Nos defenderemos con todas nuestras fuerzas y lucharemos por la libertad y la democracia. Esos son verdaderos ciudadanos y representantes de su país, en este caso de Ucrania. Los boxeadores activos de Ucrania se ven también afectados por la invasión de Vasily Lomachenko, dos veces medallista de oro olímpico y campeón de tres divisiones, huyó de Ucrania y a Grecia, según reportes de fuentes fidedignas. El campeón de peso completo, Oleksandr Usyk, quien sonaba como rival para Saúl El Canelo Álvarez, quien derrotó a Anthony Joshua, en septiembre estuvo en Londres a principios de esta semana para una reunión relacionada con un próximo videojuego de boxeo, pero regresó a Ucrania el jueves. Fíjate nomás, este amigo también, de aquí estaba seguro y se fue para allá a defender, a ver qué puede hacer por su país. Algunos me escribieron que me escapé. Yo no, estaba en el trabajo, pero volví, estoy en casa, dijo Usyk en un video en Instagram. En comentarios traducidos del ruso, amigos, tenemos que unirnos porque es un momento difícil en este momento y estoy muy emocionado y preocupado por mi país y nuestra gente. Amigos, tenemos que detener esta guerra todos juntos. Y luego está el ex campeón de las 140 libras, Víctor Postol, quien también el sábado en Las Vegas, bueno, él peleará el sábado en Las Vegas contra Gary Russell. La situación en Ucrania escaló mucho en los últimos días. Es difícil no pensar en eso, pero trato de concentrarme en la pelea y no en las noticias, dijo Postol en la conferencia de prensa apenas el día de ayer para promocionar la pelea en Showtime. Mi familia está ahí en medio de todo, pero voy a tener a mi gente ahí y mi familia está a salvo. Entonces, a todo esto, Betún, pues imagínate, creo que lo va a hacer doblemente más peligroso porque está pensando en su país y está pensando en pelear. Gary Russell no es ninguna pera en dulce y va a ser una gran pelea, pero su preocupación está en Ucrania, en el país que se encuentra. Dice, ahí se encuentra mi familia y sé que está en peligro, pero quiero pensar que están seguros. Pero en un país en guerra, ¿quién está seguro? Nadie está seguro. Fíjese que hay muchos ucranianos que andan alrededor del mundo, ¿no? Uh-huh. Pero muchos están totalmente apoyando, muchos han regresado a agarrar las armas para defender a Ucrania. Es un orgullo que tiene nacionalista al 100%, y qué bueno, ¿no? Qué bueno que así sea, No que sea impuesto ese nacionalismo. Pues vamos a ver, pero por lo pronto están en una situación incómoda, y no nomás ellos, sino que aquí en América nosotros también, debido a que pues ya hay muchísimas protestas debido, bueno, esto ya no es deporte, pero yo los entiendo y quizá yo hubiese hecho lo mismo. Regresar a mi país, aunque ellos están cómodos, porque si los recuerdas, estos hermanos, ¿no?, que fueron campeones del mundo, ¿sí?, de la categoría de los pesos completos, y estos sí boxeaban, ¿eh? Sí, y se pelearon con lo, le dieron con lo mejor que andaba en su tiempo y con todos barriaron, y no uno, sino que los dos fueron campeones del mundo y en estos momentos ya son miembros del Salón de la Fama debido a lo que hicieron en el cuadrilátero. Entonces no tengo ni la menor duda que sí tienen con qué querer para ir a defender a su país, aunque están en desventaja total. Así es, señor Félix, y pues como le comento, muchos ucranianos tienen ese amor por su país, y la gran mayoría, por no decir todos, han regresado, porque hay una ley no escrita que pidió el presidente de Ucrania, que dijo, ¿saben qué? Todos los varones de... creo que son de 16 años a 60 años, vénganse porque vamos a pelear por la libertad de nuestro país. Ah, caray. Y también ahí pues la Vasily Lomachenko, que está próxima a una pelea, pero en fin, ya veremos. Pasamos a otro rollo, donde Jaime Munguía no aceptaría ni peleas eliminatorias ni interinatos. Tanto Jaime como sus allegados esperan ir por una pelea directa por el campeonato del mundo en las 160 libras. Así es. Jaime Munguía ha estado en boca del medio boxístico, no solo por su contundente
triunfo sobre Dimitrios Ballard el sábado pasado en su natal Tijuana, sino porque al menos dos organismos le han llamado para tomar parte en una contienda eliminatoria por ciertos interinos. Sin embargo, tanto Jaime Munguía como su promotor Fernando Beltrán empujan fuerte para que vaya directo por una pelea de campeonato. Los que suenan, pues son difíciles, pero él se considera ya apto para enfrentar a cualquier campeón en las 160 libras. Nos vamos a sentar de inmediato para definir, informó Fernando Beltrán, mandamás de Sanfer, empresa que promueve la carrera de Munguía. Hemos estado mucho tiempo como número uno, así que creemos que tenemos que pelear por un campeonato. No creo que Jaime se tenga que eliminar ni ir por un interino, añadió. A este su noticiero al máximo, tu tío. Munguía respaldó las palabras de su promotor, asegurando que si bien tanto Yanni Beck, Alim Kanuli, sí, no sé si lo pronuncié bien, y voy a agarrar vuelo para soltarme otra vez, así como a ti te gusta, Betún, ¿eh? Suéltele, suéltele. Ahí voy, agarra vuelo. Yanni Beck, Alim Kanuli. Ya ves qué diferencia. No, muy bien. Sí, hasta parece que soy de allá. Sí. Y como Carlos Adame, siguen vivos como posibles rivales. A él le gustaría ir directo por el cinturón mundial contra Alim Kanuli, y podría ser por el campeonato interino de la OMB o frente a Adames para una eliminatoria para disputar el fajín del Consejo Mundial de Boxeo, que es el que más le interesa. No sé por qué motivos, pero un cinturón. La verdad es que creo que hay varias opciones. Sabemos que Yanni Beck es un gran peleador, sería un gran reto, sería un gusto pelear con él, pero a mí en lo personal me gustaría pelear por el campeonato del mundo, y mi siguiente pelea, que siga viva la opción de Carlos Adames. Tenemos opciones para mí y me gustaría ir directo por los campeones contra Jermaine Charlo, que sería muy buena pelea de Tune contra Charlo, debido a que como que se le acomoda el estilo a tu tío. Dimitrios Andrade es un boxeador un poco más complicado, pero dice que también estoy dispuesto a pelear con él. Gennady Golovkin, ya todos sabemos de lo que es capaz, o también podría pelear contra Ryota Murata. Por lo pronto queremos volver en junio, julio, así expresó Jaime, ex campeón del mundo de peso super welter, y es donde hizo su campaña, pero lo único que en peso completo en las 160 libras no se ha visto con el mismo poderío que tenía, estábamos acostumbrados a verlo, ya que en cada pelea en las 154 libras pulverizaba a sus rivales. Es un chico joven que tiene una quijada granítica, lenta en algunos golpes, pero también tiene poder, y es el tipo de boxeadores que no le importa recibir con tal de dar. Efectivamente. ¿Y qué pueda pasar? No pasa nada, señor. Ahora, de acuerdo con la OMB, Jaime tiene solamente 10 días para negociar la pelea ante Alim Kanuli, y esperaría también por un término no mayor de un mes para cerrar la pelea contra Adames, con cualquiera de los dos. Sin embargo, la decisión no se ha tomado, y si se mantienen en idea de esperar a cualquiera de los dos campeones, entonces tendrían que esperar al menos hasta abril, el mes en que pelearán Golovkin y Murata, pues Charlo aún no tiene fecha, y Andrade iría por el peso supermediano, precisamente por un interino de la OMB. Y tu tío, Betún, para tu conocimiento, Andrade tiene unas ganas enormes de entrarle al Canelo y de pulverizarlo. Dice que no solamente le quiero ganar, lo quiero noquear, pero quiero que se aviente. Dice. Sí, hay, no es el único, le voy a decir, no es el único, hay muchísimos, y pues búsquenle la manera de que se enfrente el Canelo a cualquiera de ellos, y pues aparte de que pueden demostrar lo que dicen, pues pueden ganar bastante dinero. Porque qué lindo es decirlo, ¿no? Pues sí. ¿Verdad? Ya usted sabe qué lo que es. Qué lindo, mira, ¿sí? Nomás. De esas échenme tres, pero pues, en moladas, ¿no? Así de pavito, como les gusta, ¿no? Al Betún le gustan las enmoladas, pero bien reportadas. Claro, ¿no? Seguro que sí. ¿Y a quién no? ¿A quién no? Dígame. ¿Y? Dígame usted. Pero este anda a decir que quiere darse un tiro con el Canelo, ¿no? Pues no sí. Sé si recuerdas que en aquella conferencia de prensa donde el Canelo se estaba promoviendo, no sé si te acuerdas que... Que llegó a... No, llegó y le dijo, mira, ¿sí? Le dijo, aviéntate aquí, ya déjate andar peleando con pichones, y que guau, 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 y el Canelo se molestó. Y le dijo... Y en inglés le dijo... Vámonos. Get out of here. Get the hell out of here.
Pues así sí. Le dijo tu tío. Pero claro. Él anda aferrado que puede vencer al Canelo, como todos, pero Canelo Álvarez ya sabemos que es un verdadero campeón, tanto abajo como arriba del cuadrilátero, y tú sabes que aquí no se desmiente a nadie, Betún. Afortunadamente, usted es una persona bien consciente. Sí, pero la nota esa de los hermanos Crisco, que están dispuestos a ir a pelear y defender su país, fíjate qué, sí, qué acto tan valeroso están, bueno, tienen nuestros amigos, ¿no? Y ya para pasar a otra cosa, mariposa, Munguía ya dijimos que no aceptaría eliminatorias ni interinatos. Y algo que pues ni deberíamos de hablar, pero Casimero está acusado de abuso sexual en Filipinas. Un boxeador que tiene futuro, pero pues ya sabes que ya con 2-3 cheves y sin reloj, ¿qué pueda pasar? Se vuelven a bichi y miren lo que andan haciendo. Y pues el mismo rollo que Ryan García sigue hablando, que se salió de las filas de donde estaba, del campo del Canelo Álvarez, con los Reynoso, ya que dijo, ellos no tenían tiempo para entrenarme a mí, y pues el único para el que tienen, pues para el Canelo, y yo, ay, lo querían enfrentar con un pichón, y dijo, yo no quiero pichones. Yo quiero uno bueno. Sí. No sé si a ti te gusta, si fuera boxeador, ¿te gustaría pelear con puro pichón? Usted lo acaba de decir perfectamente, si yo fuera boxeador. Uh-huh. Pero como no soy, no soy boxeador... Bueno, suponiendo, pues... Un supón. ¿Te aventarías con puro pichón? No sé, la verdad. ¿Qué pasó, Betún? ¿Qué va a decir la audiencia, Betún? Pues que yo no soy boxeador. ¿Y? ¿Y? A ver, posiblemente usted sí, ¿no? Yo sí que... Pues usted, ¿de qué estamos hablando? Pues, no la manes, ándale, ¿qué quiere decir? Pues, estamos hablando de box, ¿no? Pero que sí, ahora, sí. Hágase usted mismo la pregunta, ¿usted qué haría? Cero pichones. Ah, bueno, qué bueno. Órale, a ver, véngase para a acá. A ver, así, sí, pues ya es más, conmigo, si no ganan, pierden. O sea, que en un closet para que no anden con queje. Y que el que salga, ese es el ganador, para que no haya jueces, sí, ni nada es. De eso. ¿Y qué así pueda pasar? No pasa nada. Pues por eso andas ahí, es que sabes qué, Betún. Hablar es muy fácil, oiga. No, Betún, ¿qué te pasa? Mira, son unos nervios al principio que se convierten en ansias de estar arriba. Pero al principio se te hacen las piernitas así como spaghetti legs. Pero una vez que te tiran un catotazo, tú saltas uno. Órale, ya se le quita el... Póngale. Ya se quita el miedo. Tanto quería andar aquí, órale, ahora no le saca. Ándele, pues. Y luego que le das uno que ya estuvo. No, ¿cómo que ya estuvo? Órale. Vámonos, por bocón. Eso es el boxeo, ¿ves? Ese es el boxeo. Pero, pues, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, pues, como sí, dices tú. Así como usted dice. Por otro lado, pues, el T-Mobile la Arena apunta para Canelo Vivo. Y pues, pichón en puerta, Betún. Pichoncito. Así como a ti te gusta. Qué tontito, dijeron, ¿no? puro Caneliux, y que viva su majestad, Saúl, el Canelo Álvarez. El mejor libra por libra. El mejor boxeador en la historia, vive y por haber, y muy difícil de superar las hazañas, sobre todo le hace falta cuerpo para colgarse tanto cinturón. Efectivamente. Tiene que traer ahí segundos y terceros para que le ayuden a cargar tanto. Es como aquellos generales que les hacía falta pecho para tanta medalla. Para andar con tanta valentina. Ay, Betún, qué curado te pones, Betún. Y pues, ¿qué puede pasar? Lo demás, pues, la pelea de Cruz y Gamboa, que pelearán el 16 de abril, el Pitbull, vamos a ver, creo que sí puede salir airoso, porque Gamboa ya es un cubano que ya tuvo su tiempo y no, pues dio el do de pecho, pero nomás que no, pues no lo suficiente. Se asomaba para estrella, pero creo que Pitbull sí tiene oportunidad de ganarle. Sí, claro que sí. Y por lo regular cualquier deportista que se sube al cuadrilátero tiene oportunidad. Ah, güey, güey. Entonces se tiene... Pues trae dos guantes y dos piernas. Pues claro, todo el que se sube a un cuadrilátero tiene oportunidad.
Y también para subirte, Betún, se necesitan, agallas, ¿no? Dos cositas. Uno, alcanzar a subirse y que no lo bajen. Se necesitan dos cosas, donde si te dan, duele mucho y nadie te quiere sobar. Efectivamente, como usted dice. Vámonos al apasionante mundo del béisbol, que de apasionante nomás le queda eso. Béisbol y béisbol del bueno, béisbol de las grandes ligas. Resulta que ahí anda en el enredo todavía. ¿Cómo puede terminar el cierre patronal de la MLB? Bueno, los conocedores del béisbol opinan sobre los posibles compromisos. Mientras los dueños y los jugadores se reúnen en Florida, les preguntamos a los miembros del deporte cómo resolverían los problemas más complicados de un posible acuerdo laboral. El tiempo vuela y ya lo tienen, ya no hay tiempo, Betún, más que llegar al arreglo, pero ya no hay mañana para esto. De otra manera se van a tener que esperar. Tienen que llegar a un arreglo forzosamente. Recuérdate que en el tiempo cuando el toro de Chihuahua, Fernando Valenzuela, a él le tocó esa parte y le favoreció mucho porque fue el jugador más valioso y aparte fue ganó un Cy Young Award winner, no fue el ganador del Cy Young, lo que nunca antes otro jugador ha hecho en la historia. A él le tocó en 1981 la huelga del béisbol y se sube a la loma de los disparos y mira todo lo que hizo. Entonces en esta ocasión no creo que vuelva a suceder lo mismo, porque es algo que no te creas que cualquiera lo puede hacer, Betún. No. Sí puedes ganar el novato del año, puedes ganar el Cy Young, pero no los dos títulos. Y también, como si fuera poco, se ganó el bat de plata, porque acuérdate que también se enredaba con la canica y bateaba, era buen bat. Era un jugador completo, Fernando Valenzuela. Pero ahora, no me aparté del relato, pero aquí tienen que hacer algo, Betún. Tienen que arreglarse, porque se está perdiendo muchísimos millones de dólares cada día. Ya para este mes ya deben de estar arreglados, si no, va a haber problemas. Entonces, fíjate, si llegan a un arreglo, vamos a ir a finales de este mes. ¿Hasta ahí estamos bien? Hasta ahí está bien. Órale. Entonces les tienen que dar mínimo unos 10 días para que los jugadores se pongan en forma. Estiramiento y todo eso, para estiramientos y ejercicios. Tienen sus propios entrenadores para evitar lesiones, porque si nomás sentas bien frío a correr, vienen los calambres y los jalones de tendones y todo eso, y te pueden afectar por toda la temporada. Entonces están en un verdadero detalle, pero esperemos y veremos, y que sí lleguen, porque me imagino que tú tienes ganas de desparramarte en tu sillón y claro, mirar un juego de béisbol. Unos Yankees de New York contra los Dodgers, ¿cómo te caería? Magnífico. Buen partido. ¿Por quién te inclinarías? Pues dependiendo. Tendría que ver. ¿Qué aspecto? Tendría que ver las de perdida unas 2-3 entradas. No, para ver cómo andan en ese juego. Por las estadísticas, usted es muy de dejarse llevar por la estadística, tiene sus motivos, lo entiendo. Pero yo necesito. ¿Pero quién dice eso? Yo lo digo. Usted habla mucho sobre los números y estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo, pero yo no soy así. Yo soy más en el momento de que está un partido. Pero si un juego cambia de un inning a otro, Betún. Claro, eso es sin lugar a dudas. Mira, Betún. Sí, sí. ¿Qué te he dicho? Que se mandó sacar las cejas. Con esto los dejamos, porque el Betún está redondo, no tiene lado. Un huracán de actividad, 8 cosas que sucederán una vez que finalice el cierre. Resulta que se está hablando mucho del futuro de Freddie Freeman, uno de los bateadores pues más afianzados con los Bravos de Atlanta. Los Dodgers de Los Ángeles lo quieren, pero prácticamente no lo necesitan. Y los Mets de New York están esperando si los Dodgers no van a... Porque parece que hay un convenio entre los Bravos y los Dodgers, ¿no? Que les dan preferencia para hacer canje de jugadores. Y los Mets están listos para soltar la billetera y de quedarse con los Dodgers. Y di que te lo dijo un loco. Me lo dijo un loco. Los Mets pueden ser los campeones de la Liga Nacional. Aunque es aventurarse mucho debido a que están los Padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles.
y algunos otros equipos que están bien reportados. Efectivamente. Usted se está yendo por los números, las estadísticas, y está en lo correcto. Con documento en mano. Efectivamente. Son las 10 de la mañana, 56 minutos. Y nos vamos por la ciudad y ya se terminó el deporte. Vamos con las noticias. Y regresamos. Escucha todas las mañanas de lunes a viernes de 6 a 10 el Morning Show con Vico. Y de 10 a 1 el noticiero al máximo con Óscar Omar. Escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes con noticias internacionales, noticias nacionales, estatales y obviamente lo que acontece a nivel local, Nogales, Arizona, Nogales, Sonora. Su noticiero al máximo en Máxima 99.1. A la 1 de la tarde, Máxima's Going Back, música programada. New York, New York. De 2 a 6, el Drive Time Show. Escúchame como si fuera la última vez. Hola, soy Diego Díez y te invito a escucharme de 6 a 10. No tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Y a las 10 de la noche, activamos el automático con música sin parar hasta las 6 de la mañana. Todo esto en Máxima 99.1. Today's Hits. La frontera de Estados Unidos está bajo el ataque de cárteles, narcotraficantes, traficantes de personas, el nivel más alto de tráfico fronterizo ilegal jamás visto. Los demócratas prometieron mejorar nuestras comunidades y proteger a nuestras familias, pero la inflación está fuera de control. Los estantes de las tiendas están vacíos, los negocios están cerrados, el crimen amenaza nuestros barrios y las muertes por sobredosis están en su punto más alto. Simplemente no podemos confiar en que los demócratas pongan a nuestras familias primero. Podemos confiar en Jim Lehman para el Senado de Estados Unidos, Brandon Judd del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza y Justin Harris de la Asociación de Oficiales de Policía de Arizona concuerdan. Jim Lehman luchará por nosotros y mantendrá seguras a nuestras familias. I'm Jim Lehman. Join me. Together we'll stop the human smugglers, drugs, gangs, and politicians. Bring power back to the people of America and secure our border. I'm Jim Lehman, and I approve this message. Pagado por Jim Lehman para el Senado. Es tiempo de impuestos, es tiempo de aprovechar para cambiar ese auto que tantos dolores de cabeza te ha dado. ¿Quieres un auto más amplio, más moderno, más cómodo, más económico? Cualquiera que sea la razón, te esperamos en Cropper's Nogales. Sabemos que el mercado de los autos está pasando por un periodo sin precedentes. Y mientras nuestra competencia sube los precios por el inventario limitado, nosotros los estamos bajando. En Cropper's respetamos el precio justo de los autos y cuidamos tu bolsillo, especialmente el de nuestra comunidad. Cuando usted compra en Cropper's Nogales, usted está contribuyendo a que sus impuestos se queden y trabajen localmente, apoyando a las escuelas, además de mejorar la infraestructura y seguridad de nuestra ciudad. Trabajamos con todo tipo de crédito. Buen crédito, mal crédito, no tienes crédito, permítanos ayudarlo. ¿Tienes preguntas sobre el proceso de compra o intercambio de tu auto? Visítanos, nosotros podemos asesorarte. Estamos ubicados en el 1831 del norte de la Gran Avenida, en Nogales, Arizona, a pocos metros del cruce con Mariposa. Para más información, comunícate al 520-281-2438. Somos tu agencia local, Cropper's Nogales Auto Center. FM Máxima 99.1 Nogales, Arizona. Máxima 99.1 Only Hits. Cado CH Máxima 99.1, su noticiero al máximo. Antes de iniciar, Betún, bueno, tenemos una lista en escuela. Bueno, una lista muy larga de personas que están haciendo sus comentarios. Bueno, pues Víctor Peralta dijo saludos de parte de los mineros. Ellos nos saludan a nosotros, pero nosotros ya los saludamos a ellos, los que están aquí por Patagonia, ¿no? Así es. Luego saludos. Rigo Estrella hizo un comentario bueno, dice, fíjense, en el año de 1920 hubo pandemia. En el 22, la Primera Guerra Mundial. Hoy, 100 años después, lo mismo, y la tercera guerra y la última, caray. Eso dijo Einstein también. Para que vean que no es algo que está aislado, simplemente hay que documentarse. Albert Einstein dijo, le dijeron, ¿qué piensas tú de una tercera guerra mundial? Pues está muy preocupante, dice, ¿por qué? Porque después de esa,
la siguiente va a ser a palazos y a pedradas, dijo. No sé si le hayas ese sentido. Sí, cómo no, cómo no. Bueno, entonces a Esther López, buenos y bendecidos días. Buenos y tengan días, señora. Excelente fin de semana. Y por ahí te voy a caer, Esther López, no te me vas a escapar. Te vamos a llevar chamba. ¿Qué tal? Adelante, hay que activar la economía. Claro, y Esther es una trabajadora incansable. Y esa no se anda con que aquí la puse y ya no está, Beto. Un saludo para todas las damas trabajadoras de aquí de Nogales, Arizona. Y luego, pues ahí nos encomendaron mucho que habláramos acerca de la economía local y de que qué están haciendo nuestros gobernantes para aliviar un poco. Y sí que lo pueden hacer. Pero yo tengo una pregunta, Betón, a ti. Pregunte. Pero es seria, ¿eh? Pregunte. ¿Cuántas veces los regidores o el mayor habrán ido a los negocios locales a preguntarles que si cómo les está yendo, que si qué podrían hacer ellos para aliviar un poco la situación? Porque el día de ayer te dije que había ido a visitar algunos negocios y todos me salieron con que están pasando por una situación crítica, precaria y lamentable económicamente hablando, debido a que Betún venden 10 a 20 dólares al día un negocio. Difícilmente se pueden sostener. ¿Cómo? No. Si los gastas en gasolina de tu casa al trabajo. Y lo otro es de que encima de todos los gastos que vienen, la renta, la luz, el agua y todo lo que conlleva, tienes que pagar la licencia. La licencia. Betún, anda mal el pueblo. Ya no me voy a referir al mundo. Betún, en esta situación por la que estamos pasando, esos medidores deberían de taparlos. Porque imagínate que vengas tú y te multen porque no hayas pesetas. Pero está hablando de los medidores de estacionamiento, los, ¿no? Los mirrors, esos sí. Que les tienes que echar. Entonces muchas veces andas buscando, a mí me ha tocado andar buscando pesetas y no hay. Y los negocios, las pocas que tienen, no te las van a dar a ti porque ellos las ocupan. Entonces, en lo que andas tú talonando las pesetas y más la gente que viene de Nogales, Sonora, pues ahí te dan el ticket, Betún, y te ponchan. Y si venías a comprar un pantalón, una camisa, pues ya se desacompleta ahí. Digo, pues no va a pagar a el ticket en ese momento, ¿no? Pero ya va a ser difícil que regrese, o si regresa, tiene la osadía de volver a cruzar en el mismo auto con las mismas placas, pues ya va a estar, lo van a agarrar y va a tener que pagar cierta cantidad, ¿no? Betún, es que te ponen ahí en el ticket que fulano día, a fulanas horas te tienes que presentar. Pues sí. Y si no, un warrant y cruzas y ahora sí no te sale. Está barato. 40 dólares cuesta, pues, un... Ya no recuerdo, a mí me lo dieron. 30, 40 dólares más o menos. No recuerdo, para ser honesto. Pues sí, pero si para uno es difícil, para una persona que gana pesos, venir a pagar un ticket, un ticket de 30 dólares o 40, no sé lo que cueste. Pues entonces yo pienso nomás, que por qué no hacen en esas juntas poner eso en la boleta y decir, tenemos que hacer algo por Nogales que tanto amamos. Pues sí, pero si no hacen algo por Nogales que tanto aman, mucho menos lo van a hacer por la gente que viene de Nogales, Sonora. Pues tienen que pensar en ellos, porque depende mucho la economía de la frontera. Efectivamente, ¿no? Tiene razón usted. La vez pasada que ya andaba, eso fue fuera de micrófonos, señor, usted es el de la radio, ¿verdad? Sí, ahí lo vemos y qué bien parecido está, y que quién sabe qué, ya se la sabes, ¿no? El otro cachetón no, dicen, ¿no? No sé a quién se refieren. El que se refleje en el espejo. Dice, fíjense que llegamos y como la situación está crítica, monetariamente hablando, pues le dije a mi esposa que por qué no íbamos a una tienda de conveniencia, compramos un panecito, mayonesa, mostaza, tomatito y para hacer unos sandwichones y nos vamos al parque. Ahí nos lo empujamos con lo que gustemos. Sí. No hallábamos en dónde. No hay parques, no hay nada. Entonces, fíjate la impresión que se lleva, ¿eh?
de una fronteriza Nogales que en su tiempo fue Hollywood. Sin lugar a dudas tiene usted razón en ese comentario, pero pues estamos en otros tiempos, hay dificultades económicas, hay dificultades en los servidores públicos que no le ponen atención a lo que está pasando, como usted estaba comentando, de que no visitan a los comercios, a los pocos comercios que aún existen, que están pasando muchas dificultades. Imagínate cerrados todos. No, pues ahí sí estaría en chino ya. Ahora, Betún, ¿por qué no reavivan la placita, hombre? Que agarren músicos ahí, de esos músicos aficionados, que les encantaría dar una actuación ahí en el kiosco o donde ellos quieran, con unas bocinitas y con eso, que vayan los familiares, que vayan los vecinos, y a la misma vez generan, porque tienen que salir, tienen que gastar gasolina, tienen que comer algo, y que ahí mismo les abrieran las puertas a personas que quieran hacer lana, poquita, ¿no? Pero que no les salgan con que el permiso, y que fíjate que el extinguidor, y que esto y el otro, si tienen bomberos, órale, que estén ahí, porque eso sí tienen sueldo. Y no tengo nada en contra de los bomberos, yo tengo mucho agradecimiento, porque eso sí chambean cuando tienen que. Sí, inclusive los mismos trabajadores que trabajan para el CIRI, para la ciudad, pues pueden motivarlos y decirles, ¿saben qué? Vayan y estén ahí atentos en sus horas de trabajo. Pues, ¿qué pueda pasar? O motivarlos y decirles, ¿saben qué? Ustedes mismos pueden hacer vendimia ahí. ¿Pero qué? ¿Por qué no lo hacen, Betún? Te voy a hacer la pregunta y pasamos a otro rollo para dejarlo para más tarde este asunto. ¿Por qué no lo hará? Pues no, la verdad no sé. Pero no, en tu imaginación. No han de tener imaginación ellos mismos. Porque si yo tengo una poca de imaginación, ¿qué es lo que hago? Bueno, me imagino que si motivo a los mismos trabajadores de la ciudad a que vayan para allá y a decirles, ¿saben qué? Pónganse a vender cosas en las tardes y vamos a promover que haya más acercamiento con la, que haya con la vida gente aquí, sí, pues que mira, vea. Qué lindo estar viendo un pueblo cantando, bailando y pues sí, chiflando y haciéndola de tos, qué rico. Y a la misma vez, pues sacas a la familia de la casa, pero tenemos que hacerlo, Betún. A ver, tenemos una llamada, vamos a tomarla. Muy buenos días, Máxima. Sí, muy buenos días. ¿Cómo amanecieron todos? Muy bien, ahí, gracias a Dios. Pues nomás estamos dos. Qué bueno, están en buena compañía, ¿no? Sí, claro. Bueno, quería nomás decirles que existe algo ahorita los viernes, de 3 a 6 por la tarde, el Nogales Mercadito. Sí, allí que pueden ir y poner sus vendimias sin costo. Comida, joyería, lo que gustan, se tiene que poner en contacto con Nogales Community Development, ahí donde estaba el Foxworth antes. Sí, NCD, ¿no? El NCD, y los viernes pueden poner su puestecito. Quieren poner más grupos de música e incorporar también el parque, donde ya hemos sembrado muchas plantas para la primavera, y ya existe esto, entonces que la gente nomás tiene que salir, porque ahí estamos y no tenemos mucho tráfico, pero el clima también no se ha prestado, pero ahorita en el invierno es de 3 a 6 los viernes, y pueden poner sus vendimias ahí. Sí, nosotros ya Máxima 99.1 ya estuvo participando cuando aún se encuentra Santos Yescas ahí. Sí, pero para que sepa pues la comunidad entera que sí existe algo, si no quieren que los permisos y que todo eso. Es difícil tener que gastar tanto cuando apenas va empezando, ¿no? Sí, se necesita que vaya más gente y se hace la invitación cordial a toda la comunidad nogalense. Sí, y más puestecitos de comida y que crezca, ¿no? Pero los viernes de 3 a 6 ahí los invitamos. Claro que sí, muchísimas gracias. Ahí vamos a estar. Una pregunta, señora, ¿cómo está el asunto de las personas que quieran ir a vender alimentos? ¿Tienen que llevar los alimentos preparados o pueden prepararlos ahí? ¿Sabe qué? No sé,
pero le voy a investigar más información. Yo soy Roxana López, amigo. Hola, Roxana, ¿cómo hola, estás? Hola, hola. Me hubiera identificado más pronto, pero sí. Les voy a investigar y traerles más información para que crezca esta cosa tan suave. Nos gustaría mucho y te damos las gracias por tu llamado, ¿eh? Ok, ya estamos no en contacto. Creo que sea hoy, pero va a ser esta semana, okay. Antes del viernes. Muchísimas gracias. Gracias, okay. Gracias. Este segmento es auspiciado por nada más y nada menos que Cricket. Fíjate que Cricket Wireless los invita a que le saquen provecho al plan de Cricket, que tiene 5G a nivel nacional, HBO Max. Y ahí se incluye México también, todo lo que tú quieras por un precio, el precio incluido, únicamente $60. Está aprobado por toda la familia, transmisión de video de calidad HD, requiere cuenta en línea para el acceso de HBO Max con comerciales, se aplican tarifas y restricciones adicionales, incluyendo de uso. Visita cricketwireless.com para más detalles. Y pues tienen buena onda, Betún. Cricket Wireless, que te ofrece también que hay un plan ilimitado por $25 al mes. Y ese nada más, $25. Y si calificas al programa de descuento por internet, también va aplicado. Busca reducir tu factura inalámbrica. Ven a Cricket a ver si calificas para obtener nuestro plan ilimitado más veloz por únicamente $25 al mes. Con el descuento AuroPay en el segundo mes se aplican tarifas de uso y términos de restricciones. Visita cricketwireless.com/ASP para ver los detalles del programa federal. Sonríe, estás en Cricket. Bueno, ahí está una magnífica oportunidad para las personas que están gastando bastante ya en su celular o los celulares de toda la familia. Ahí está una opción más, es Cricket. Y hay planes, ¿eh? Buenos planes. Por ejemplo, 4 teléfonos, 4 líneas. Por únicamente $100. Fíjese nada más. ¿Y qué pueda pasar? Y con posibilidad de que puedan conseguir teléfonos. Ah, esa es otra opción, pero ¿otra? Eso tienes que... Tiene que ir directamente ahí. Y ahí pues nos saluda la de la chuleta. Buenos días, saludos campeones, que pasen un bonito fin de semana. Nos dice Delia Olvera. Un saludo para Delia. La campeona. La campeona Delia. Betún, pues arráncate así como a ti te gusta. Fíjese que vamos a iniciar lo que viene siendo las informaciones prácticamente, vamos a llamarle locales. Resulta ser que algo que sucedió aquí en Douglas ha dado de qué hablar. Un agente del CBP baleó a un migrante porque intentó escapar. La autopsia determinó que el migrante mexicano murió de varias heridas de bala. Las autoridades federales afirman que el hombre que fue mortalmente baleado por un agente de la patrulla fronteriza cerca de Douglas intentaba evadir su arresto. Por medio de un comunicado publicado por parte del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el CBP, dijo que el hombre no identificado formaba parte de un grupo de migrantes que pasaban por un área montañosa del cañón Skeleton. Los agentes del CBP, quienes montaban a caballo, se encontraron con el grupo e intentaron detener a los migrantes indocumentados. Después de detener a 3 personas, el CBP se percató de que un cuarto hombre intentaba escapar al correr al pie de la montaña, justo al lado del cañón. Un agente lo siguió y le disparó mientras lo arrestaba, dijo el CBP. La autopsia del médico forense del condado Pima determinó que el migrante murió debido a varias heridas de bala. No han dado a conocer la identidad del hombre. CBP dijo haber arrestado a otros 2 migrantes indocumentados poco después de la balacera. Todos después fueron transportados a la estación de la patrulla fronteriza allá en Douglas. CBP y la oficina del alguacil del condado Cochise continúan la investigación del incidente. Así le llaman a este suceso trágico, incidente. Óigame, no se vale. Responde el Consulado de México. El Consulado de México respondió al tiroteo del sábado cerca de Douglas, Arizona, que resultó con la muerte de un hombre mexicano, diciendo que han solicitado oficialmente un relato detallado de los hechos, el estado actual de la investigación
y las medidas tomadas para garantizar que se lleva a cabo de acuerdo con la ley. El Consulado de México en Douglas se mantiene atento al desarrollo de esta situación y se encuentra en comunicación con los familiares de la persona fallecida para brindarles la asistencia consular correspondiente, agrega el comunicado de prensa. Se dice que el día de los hechos, el sábado, se informó a la oficina del sherifato del condado de Cochise de un incidente a unos 40 kilómetros al noreste de Douglas, Arizona. Según un comunicado de prensa, inicialmente se informó que un hombre resultó gravemente herido cercano a Skeleton Canyon, en esta zona montañosa escarpada, y que varias personas que presuntamente habían ingresado ilegalmente al país fueron detenidas por agentes de la patrulla fronteriza en el mismo lugar. Un técnico médico de emergencia de la patrulla fronteriza brindó ayuda para los voluntarios de búsqueda y rescate, y los agentes del CCSO llegaron para encontrar a un hombre fallecido en la escena. Las otras personas que se presume habían ingresado ilegalmente al país fueron llevadas a un centro para entrevistas y procesamiento, dice el comunicado. El personal de investigación, incluida la oficina del sheriff del condado de Cochise, la oficina de responsabilidad profesional del CBP y la oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional, despejaron la escena y la investigación continúa. La investigación se encuentra en la etapa preliminar y los primeros indicios son que un sujeto masculino fue herido de muerte por un agente de la patrulla fronteriza que estaba de servicio con personal adicional en el momento en que ocurrió el incidente. Según un comunicado de prensa de la CCSO, se presume que el hombre fallecido ingresó ilegalmente al país, según el comunicado. Bueno, esto la verdad da verdadera pena, tristeza, que en estos tiempos en que está tan difícil la situación, pues sucedan estas tragedias. Bueno, este tipo de incidentes, como lo denominan los agentes precisamente de la patrulla fronteriza. La muerte de una persona, ya que un agente del CBP baleó a un migrante porque intentó escapar. Son las 11 de la mañana con 19 minutos. 11 con 19. Bueno, vamos a otra nota. Están diciendo que están adelantando pago a adultos mayores. Recibirán dos bimestres en marzo por la veda de la revocación de mandato. Esto lo están comunicando las personas que son de allá de Nogales, Sonora, de la parte de Sonora. Por motivos de la veda de la jornada de revocación de mandato que se llevará a cabo en abril, a principios de marzo se va a realizar el pago de dos bimestres del apoyo a adultos mayores de 65 años. Esto lo informó el señor Jorge Tadei Bringas. El delegado en Sonora de la Secretaría del Bienestar indicó que la entrega del recurso económico a los más de 220,000 beneficiarios de la entidad se va a realizar a través de las tarjetas de débito o bien en efectivo, con la implementación de un operativo especial que se desplegará en los 72 municipios. Precisó que este pago corresponderá a los meses de marzo y abril, mayo y junio, y la siguiente entrega será hasta julio, por lo que se pide que les tengan que tengan capacidad de ahorro y una buena distribución de este recurso. Van a recibir 7,700 pesos a principios de marzo, más de 150,000 lo reciben directamente en su tarjeta, y los demás pues vamos a hacer el operativo como siempre. Entonces yo creo que está muy claro, vamos a pagar dos bimestres en marzo y el siguiente ya que pase esto en julio, detalló. Tadei Bringas refirió que el padrón de beneficiarios sigue aumentando en Sonora, con lo que la incorporación al programa de los adultos mayores que cumplirán 65 años en este
año 2022. Son las 11 de la mañana con 21 minutos, 11 con 21. Y claro, saludos para toda la gente que nos escucha aquí en Nogales, Arizona, la gente de Río Rico, y con mucho gusto también a la gente de Monte Carlo. Gracias también a toda la gente que se reporta de Nogales, Sonora. Mil gracias por estar con nosotros. Es un placer saludarles, pues, a esta hora en su programa de noticias, su noticiero al máximo. Bueno, se nos esta nota se nos atraviesa, pero ya la comentamos brevemente en lo que fue precisamente el segmento de los deportes. Vamos a platicarles, a comentarles de esta nota que habla de la guerra en Ucrania. Un padre despide a su hija en zona de guerra. Hay un video que se ve a un padre ucraniano despedirse de su hija. El gobierno de Ucrania prohibió la salida de los hombres de 18 años a 60, de los 18 a los 60 años, para que luchen, se queden y luchen en el conflicto armado contra Rusia. Se volvió un video viral del padre ucraniano que se despide de su hija en llanto, dejando un área devastada por la guerra allá en Ucrania. En este video se ve al padre colocando un sombrero blanco en la cabeza de su hija mientras la besa en la mejilla antes de abrazarla entre lágrimas y permitirle subir a un autobús. Según un portal, al menos 137 personas han muerto hasta el momento durante este conflicto, que comenzó cuando Rusia ingresó al país, lo que sucedió ayer precisamente por la mañana. Ya empezó el chiflido. Ya llegó, ya está aquí. Bueno, se dice que Rusia lanzó una operación militar bajo el mando del presidente Vladimir Putin, apuntando a los aeropuertos y ubicaciones militares estratégicas en una zona, en una amplia zona, precisamente en lo que viene siendo allá en Ucrania. Así es, ese segmento es auspiciado por Right Choice Insurance and Taxes y su One Stop Shop para Medicare. Cuentan con aseguranza de carros, casas, income tax y servicios de notario, ubicados en el 1071 North One Avenue, Suite 123 en Nogales, Arizona. Ubicados en el 123 Hotel Hacienda en Nogales, Arizona. El beneficio de hacer negocios con Right Choice Insurance and Taxis es que representan varias compañías de seguros y le podrán encontrar la mejor oferta para ayudarles a ahorrar dinero para el seguro de su automóvil y el seguro de su hogar. También le buscarán un plan de Medicare que les ofrece la mayor cantidad de beneficios para dental vision y la audición, especialmente que tengan los mejores precios para médicos, especialistas y recetas. Right Choice Insurance and Taxes están certificados con el IRS para preparar impuestos para individuos y empresas, y le buscarán todas las deducciones para maximizar la declaración de impuestos. No espere más y llámenos al teléfono área 520-264-8500 o pase a su oficina en el 1071 North One Avenue, Suite 123 en Nogales, Arizona. Ahorrese tiempo y dinero con su representante local, el señor Chris Velasco. Están ahí única y exclusivamente para servirle a usted. Right Choice Insurance and Taxes, en su One Stop Shop para Medicare, aseguranzas, carros, casas, income tax y servicios de notario. Llámeles hoy mismo al 520-264-8500. Y aprovecha la oportunidad. Son las 11 de la mañana, 25 minutos. Vamos y regresamos. Es su noticiero al máximo. Escucha todas las mañanas de lunes a viernes de 6 a 10 el Morning Show. Y de 10 a 1 el noticiero al máximo con Óscar Omar. Escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes con noticias internacionales, noticias nacionales, estatales y obviamente lo que acontece a nivel local, Nogales, Arizona, Nogales, Sonora. Su noticiero al máximo en Máxima 99.1. A la 1 de la tarde, Máximas Going Back, música programada. De 2 a 6, el Drive Time Show.
Hola, soy Diego Díez y te invito a escucharme de 6 a 10. Y a las 10 de la noche, activamos el automático con música sin parar hasta las 6 de la mañana. Todo esto en Máxima 99.1. ¿Es nuevo a Medicare o está por cumplir los 65 años? Llamen. Soy su agente local, Nathan Carreño, al número 520-260-4764. ¿Quieres saber si es elegible para beneficios dentales, de visión y auditivos? Yo represento los seguros de Medicare en su condado. Quiero ayudarle a escoger el seguro adecuado a sus necesidades. Mi nombre es Nathan Carreño. Llámeme al 520-260-4764. ¿Acaso le están cobrando la parte B de Medicare? Llame a nuestro equipo local, Medicare Consultants of America. Ellos pueden analizar su situación y ver si usted califica por programas que le pueden pagar su parte B de Medicare. Llámeles. Estarán encantados en ayudarle. Su número es 520-405-7310. Encuéntrenos. Estamos enfrente del restaurante Sula's. Nuestra dirección es 981 North Grand Avenue, Suite 2. Visítenos. Queremos ayudarle. Medical Consultants of America. No se conforme con menos. Bienvenidos a Papalocos Tacos y Burgers. Ubicados en el 2951 North Grand Avenue, a la altura del Motor Vehicle Division en Nogales, Arizona. Disfrute de los burritos, el chile relleno combo, el gordo chimichangas, enchiladas rojas o verdes, que no falten las hamburguesas, el hot dogs tipo Sonora, nachos libres, papanachos, barbecue on bun o platos combinados. Contáctese al número 520-415-1512, 520-415-1512, para información o pedidos con Lupita o Carmen. Papalocos Tacos y Burgers. Ubicados en el 2951 North Grand Avenue, a la altura del Motor Vehicle Division en Nogales, Arizona. Próximamente, un car wash a un lado de la gasolinera Chevron. A partir del nuevo año, abrimos de 6 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado, y el domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. También ofrecemos el servicio de DoorDash y también Uber de Nogales, Arizona. Free delivery. Papalocos, tacos y burgers. At Nationwide Vision, when you buy 4 boxes of contact lenses, you will receive a free pair of eyeglasses, and you can even use your vision insurance. Taking care of Arizona's eyes for 35 years. Nationwide Vision. Certain restrictions apply. See store for details. Hola, soy Chris Velasco de Right Choice Insurance and Taxes, su one-stop shop para Medicare, aseguranzas de carros, casas, income taxes y servicios de notario. Estamos ubicados en el 1071 Norte Gran Avenida, Suite 123, en el Hotel Hacienda en Nogales, Arizona. El beneficio de hacer negocio con nosotros es que representamos a varias compañías de seguros. Podemos encontrarle la mejor oferta para ayudarlo a ahorrar dinero para el seguro de automóvil y el seguro de hogar. También podemos buscarle el plan de Medicare que le ofrezca la mayor cantidad de beneficios para dental, visión y adición, y que tenga los mejores precios para médicos, especialistas y recetas. Estamos certificados con el IRS para preparar impuestos para individuos y empresas. Buscaremos todas las deducciones para maximizar su declaración de impuestos. No espere más y llame hoy al 520-264-8500 o pase por mi oficina en el 1071 Norte Gran Avenida en Nogales, Arizona. Ahórrese tiempo y dinero con su representante local. Estamos aquí para usted. Right Choice Insurance and Taxes, su one-stop shop para Medicare, aseguranzas de carros, casas, income taxes y servicios de notario. Llame hoy al 520-264-8500. Yuns Tax Accounting tiene más de 40 años en el negocio de impuestos y contabilidad. Desde 1977, confíe en Yuns Tax Accounting, ya que realizarán el trabajo de una manera sumamente profesional y con el mejor servicio. Yuns Tax Accounting le ayudará con cualquier tipo de proceso que quiera realizar, ya sea declaraciones de impuestos, personales o de negocios, impuestos de nómina y trabajos de contabilidad. Visítenos, estamos ubicados en el 1031 North Banker Avenue, aquí en Nogales, Arizona, o contáctenos llamando al número 520-287. 7-3681. Confíe en Yuns Tax Accounting.
WKH Máxima 99.1, su noticiero al máximo. Fíjate, tú no te diste cuenta que me ausenté un momento, ¿no? Sí. Resulta que querían hablar conmigo, pero no más que no al aire. Y personas que estaban oyendo los comentarios con los que iniciamos acerca de qué hay que hacer con la economía local, pues sabemos que esta es una economía mundial que nos está afectando a todos. Sí, pero están hablando la gente local porque pues aquí se siente más duro y se ha sentido durante mucho tiempo antes de que empezara la pandemia. Ya aquí ha habido de siempre una economía pues muy débil. Pero lo que me estaban haciendo comentarios es que sí, definitivamente creo que va a haber un grupo de personas. No quise ahondar mucho en los detalles porque ya ves que el tiempo vuela. Entonces dije, tengo ya a mi compañero solo y tengo que ir a asistirlo. Pero lo que están pensando es, pues ya así, hoy en esta ocasión sí unirse y votar y participar más en las votaciones, porque dicen que definitivamente llegaron al hastío. Y muchas personas dicen, tenemos pensado cerrar nuestros negocios porque no es redituable tenerlos. Es por demás, dice, no sacamos ni. Pues nos unimos a esas personas que dicen que venden 20, 30 dólares, no más de 100 dólares. A estas personas eran un grupo de damas que estaban los esposos ahí. Dicen, mi negocio, pues yo no vendo 20, 30 dólares, en veces vendo 100 dólares. Pero de todos modos no es nada, porque se tienen que pagar gastos y lo que hemos hablado. Y queremos hacer algo para ver si es posible que ya, al menos mientras se compone la situación económica, definitivamente dicen pues que ya no nos estén cobrando tanto relajo, que licencias y permisos y andar con tanto rollo, dice, eso ya es incosteable. Entonces, de ser así, imagínate, Betún, sí tienen mucha razón, ¿no? Claro que tienes razón. Imagínate que cerraran todos los negocios, todos. No, eso sería el acabose ya. Que sería ya no más existiera de mariposa. Y en mariposa, no. Pues sí es más cómodo ir ahí, ya la gente está prefiriendo ir allá. Pero ya no nomás estamos hablando de la Morley, porque eso ya está muy trillado. Estar hablando de que la Morley es un fracaso. Y ha sucedido en varias ciudades, en varias fronteras esto. Pero nomás que si no se hace nada por revivirlo, entonces es peor. Entonces, ahí vamos a donde mismo. Que por qué no entran personas jóvenes, por qué no entran personas con nuevas ideas, por qué no entran personas con un sueldo para que hagan algo por esta frontera, que tristemente se está cada día a la baja, sí. Pero ¿sabe cuál es la gran diferencia que existe en esta zona? No. Que no es nada más a Nogales. Todo el mundo va a decir la economía mundial y sí, está bien. Pero aquí hay grandes diferencias y el otro día lo comentaron algunas personas de las que siempre nos escuchan y tienen conocimiento de eso. Vamos a hablar de lo que sucede en aquí, ¿cómo se llama? En Sierra Vista. En Sierra Vista hay una gran diferencia de lo que es la frontera de Nogales, Arizona, y lo que viene siendo Sierra Vista. Allá hay una, aunque también ha habido bajas, obviamente por la pandemia, pero se nota la gran diferencia de los comercios y de la gente que hay allá. Muchas de las personas que vivimos aquí vamos a dar la vuelta para Sierra Vista simplemente y notamos el gran cambio que hay. Sí, muchos pues, negocios de cadenas reconocidas, sí, nacionalmente. Reconocidas y negocios prósperos que están funcionando. ¿Qué es lo que pasa allá? ¿Qué tratamiento le dan los servidores públicos allá? Es lo que sería pues muy conveniente ir a preguntarles allá a algunos servidores cómo le hacen ustedes para que nos den la fórmula para ver si se puede aplicar en Nogales, Arizona. Petún, pero no es necesario eso. No es necesario. No, lo que pasa es que tenemos que trabajar.
A mí me gustaría que los, como los estos, los, pues aquí los del Cabildo, ¿cómo se llaman? Los regidores y el Cantón Mayor, que se dieran un tiempo para ir a visitar los negocios, que ya no, que la Morley, pues está, repito, que está muy trillado ya de eso y todos sabemos la situación, que ya no, ese ya no tiene éxito porque pues el baño siempre está cerrado y cuando está abierto pues no se puede usar porque es un cochinero, O sea que desde que entras te espinas, anda, entras ¿sí? espinado ahí de puntitas y le sacas la vuelta un, pues ahí hay gente que pues si no hay más sus necesidades fisiológicas, estoy hablando de la 2, necesidad ¿sí? mayor. Ahí mix. Sí, que tienen que defecar las personas y tienen que buscar un lugar donde hacerlo, ¿no? Y luego, lo otro es de que cuando cierran, pues se van ahí atrasito a los alrededores y pues no manches. Ahora, hay personas que llegan solicitando los baños a los negocios que están activos y dicen, señor, permítame su baño porque yo soy diabético. Sí, efectivamente. Entonces, imagínate. Entonces ya eso lo vamos a dejar acá porque creo que están conscientes y lo saben. Sí, inclusive hace algunas semanas cuando todavía estaba ayudándonos aquí nuestro buen amigo y compañero Chonito, pues habló una persona que es la que se encarga de limpiar los baños ahí en la placita Karam y dijo, vengan a dar una vuelta, los invito a que den una vuelta para que vean que el baño ya está abierto y lo mantengo limpio. Y ojalá que así lo siga manteniendo, aunque yo lo ignoro, la verdad. Es poco lo que yo voy a visitar la placita Karam. Sí, pues definitivamente, pero hay que... Ahorita no hay, todo es difícil, Beto. Sí. Pero lo único fácil en esta vida es engordar. Todos estamos conscientes de eso, entonces... me gustaría mucho que hablaran gente que digan, fíjense que me vinieron a visitar los regidores y el mayor para ver qué es lo que pueden hacer por uno y no porque la, si tú date a la tarea una hora y visita unos 5 o 6 negocios en línea y cuenta te vas a dar que están al borde de la locura de la quiebra. Sí, es verdad y no se necesita invertir tanto tiempo así. Porque si usted va a un negocio a comprar algo específicamente, ve, nota la falta de compradores. Y si es curioso, le pregunta a la persona que lo atiende, le pregunta, oiga, ¿siempre el negocio está así o hay momentos en que los visitan más personas? Y ellos empiezan a platicar qué es lo que están sufriendo, pues. No, pues sí, y eso tampoco no es nada... No es nada nuevo porque ahora sí estamos conscientes que el problema el problema de la economía no nomás es aquí, pero nomás que aquí tenemos que trabajar, tenemos que hacer mucho. Y mira, la gente está tan desacostumbrada a los eventos y todo eso. Ya tienes ese lugar que habló esta damita. Uh-huh, el mercadito. Sí, el mercadito. ¿Cuánto nosotros tiempo no le invertimos? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto esfuerzo? Yo, Máxima le metía dinero, llevaba grupos que cobraban. Es verdad. Nosotros estábamos ahí grite y grite, llamando a la gente y la gente no iba, ¿no? Uh-huh. Entonces también esa apatía que tenemos en esta frontera también tiene que colaborar un poco para que ya Nogales sea algo que se vea vida aquí y que los negocios también prosperen. Porque imagínate, Betún, en los eventos que... Pues cualquier tipo de evento que tú inviertas, digamos, para ser más específico, que tú quieras vender lo más común que son tacos de carne asada, ¿no? Uh-huh, sí. ¿Inviertes qué? ¿Unos $300? En platos, vamos, en servilletas, sí, en todo, bebidas, en eso, todo ese rollo. Todo, ¿no? Lo que... Y si se te queda ahí, se te queda todo el atole. Imagínate, en lugar de ganar... Va a perder. Perdiste. Y ya no le quedan ganas de regresar. ¿Cómo? Pues sí. Tú vas a hacer lana y no vas a arriesgar. Bueno, es un riesgo cualquier tipo de negocio. Pero nomás que tenemos que llevar gente. Máxima 99.1 sí se pone la camiseta y podemos patrocinar ese tipo de eventos sin cobrar. Claro. Pero tiene que haber reciprocidad también por parte de ellos,
que ellos son los principales, los responsables de que esta ciudad, no ellos solos, pero sí todos juntos podemos ser una solución. Efectivamente, y eso se ha comentado durante, ya tenemos bastante tiempo, oiga, porque acuérdese, a mí me tocó en el inicio de la pandemia. Usted me invitó, yo todavía no regresaba a estar colaborando aquí, y me invitó a una presentación que había un grupo ahí, y me dijo, échame la mano, ahí está un grupo. Y sí, seguro que sí. Y sí, hubo un grupo y hubo gente. Ya después de ahí, ya se puso más dura la situación con la pandemia, ya la gente empezó a entrar en temor. Había un grupo... ¿Quiénes eran estos muchachos? Que no recuerdo el nombre, era un grupo, creo que era de Nogales, Sonora, un grupo bueno, que tenían buen repertorio de uh-huh. canciones. Creo que ya recuerdo. Sí, eran música en español y en inglés, era muy buen repertorio traía. Y ya después de eso, ya se vino lo duro de la pandemia, ¿no? Y hasta este momento no se ha vuelto a reactivar esto. Entonces, si a alguien le corresponde, pues a ellos. Ese amor al pueblo que tanto pregonan. Que lo demuestren. Claro. Y que vengan a hablar con nosotros aquí. Y de una u otra manera se puede llegar a un arreglo. Tenemos una llamada. Buenos días, Máxima. Sí, muy buenos días, mis hermanos. ¿Cómo amanecieron? ¿Qué pasa, hermano Luis? Aquí, mira, escuchando el noticiero. Felicidades. Gracias, hermano. Por esa área de comunicación. Estaba escuchando la problemática, ¿no? El asunto del negocio y todo eso. Yo pienso que vamos a lo mismo sin darle rodeos al problema, al asunto, ¿no? Okay, aquí se nos cobra taxis. Hasta todos los ciudadanos pagamos nuestros taxis y estos taxis. Parte se quedan aquí, parte van al condado, X. Yo creo que es más que suficiente con ese dinero para los líderes que están al frente, para mantener, pues, la seguridad aquí local. En el área de negocio, aportar una ayuda, un fondo. En instituciones privadas como los clubs que hay, llámese Club de Leones, X, por decir así, ¿no? Hay un fondo siempre para ayudar a los miembros o también alguna necesidad, llámese algún catástrofe X que pase, ¿no? Natural X. ¿Cuánto más localmente, pues? O sea, el liderazgo requiere de consistencia, de fidelidad. O sea, que no nomás es estar allá enfrente de corbatita, pues todos podemos hablar de corbata, ¿no? Pues mira, qué lindo. Pero si no estamos ejerciendo el trabajo, pues, para el cual nosotros ahí aplicamos. Ahora, el problema es de los 25, 50 dólares al mes, pues, ¿no? Ok, sí ha habido gente que en realidad ama al pueblo, que está dispuesta a ayudar. ¿Pero en dónde está? Pero ya pasaron eso, ¿no? Podríamos decir, tiempo atrás, ¿no? Pero ahorita, mirando la problemática, la situación ya ejerce, aplica de que ya... No, nada, para el mes que entra, el año que entra, se va a arreglar esta situación. Se están habiendo quejas de la basura, de falta de alumbrado. Sinceramente, no. Al no presentarse esos representantes con de perdida para irles a darle un ánimo a los comerciantes, hombre. Claro. Llevarles una paletita. A mí, yo trabajé por una institución muy grande aquí, una compañía fletera. Yo siempre llevaba un presentito, ya me decía un almanaque, plumas, dulces, paletas, a los mayordomos ahí. Estimularlos con algo, pues. Los lunes llevarles unas donitas, los estimulaba, ¿no? Y eso pues, no era para... A ver, ¿cuándo te das una vuelta para acá, man? Pues a ver, ahí tengo ahí una rebusquita y una frutita, algo, ¿no? Pero sí tiene sentido esto, pues, hombre. Y lo triste de que el pueblo... Nomás escucha, pero no nos unimos, pues. No participa. En la unión está la fuerza. Yo me puedo levantar ahorita con una bandera ahí afuera y decir, hold, y me van a respetar las autoridades porque no estoy violando ningún reglamento. Claro que no. Yo, como ciudadano americano, ¿no? Tengo mis derechos que la Constitución me ejerce.
así como lo espiritual también predicamos la palabra, porque algo nos ampara, tenemos nuestra credencial, tenemos una constitución que nos está amparando. Todo va sobre un fundamento, pues. Lo que estamos pidiendo solamente, si se incomoda a esa gente, pues les falta. Yo considero a esa persona como falta de conocimiento, o simplemente nomás están ejerciendo su autoridad por el dólar que tienen más que el pueblo. Y eso está mal, pues, ¿me entiendes? No tienen el dólar más, aparentemente, pero tienen el poder de decir que ellos pertenecen al cabildo. Pero ahí te voy a decir algo, y eso va dirigida para toda la, para todo el condado de Santa Cruz, que esa empresa que está ahí, Betún, aquí en el Cabildo, es la más grande de todos los negocios, sin contar los pueblos, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que los pueblos son personas que los principales inversionistas son de por allá de Sinaloa, sí, allá del sur. Y están asociados precisamente con los agricultores también. Sí, sí. Bueno, entonces, sin contar a ellos, esta es la empresa que gana más dinero. En tiempos pasados, yo tenía el documento que creo que eran 80 millones de dólares que generan por año. ¿En aquel entonces? Bueno, pues cuando estaba el señor Doyle, que fue el que trajo esa información. Así es. Entonces yo no veo cómo con ese dinero, pues, pero también dicen que la mayor parte de ese capital se va a puros sueldos. Imagínese. Entonces, lo otro, Oscar, fíjate, aparte de lo que es el produce, está la industria maquiladora. Esa gente mueve millones de dólares diarios, ¿verdad? Imagínate los tanques. Nosotros recogíamos mercancía ya, material terminado. Movíamos la materia prima, ¿no? La entregábamos aquí, las agencias aduanales se encargan de pasarla para México. Y todos los días recogíamos material terminado en las diferentes maquiladoras grandísimas, llámense, bueno, para no mencionarlas. Oye, campeón, pero una pregunta, ¿todavía hay maquilas aquí en Nogales, Arizona? Pocas, pero sí hay. Más bien son nomás almacenes, aquí nomás reciben a la materia prima y reciben el material terminado que pasa todos los días de México para aquí, esta hora. Por las líneas fleteras recogemos todo eso, llámense, tampoco lo voy a mencionar, pero no, las compañías esas, pero todas las líneas fleteras recogíamos y ya está retirado. Pero lo que quiero decir yo es de que imagínate el impuesto que se paga diariamente, tanto aquí en Estados Unidos como en México, ¿no? Es un dineral inmenso, en miles y miles de dólares diarios que le están pagando. Y la pregunta es de lo que queda aquí localmente, pues, ¿qué se está haciendo con ese dinero? No se mira. ¿O qué se ha hecho? O solamente cubriendo los sueldos de los de oficina y ahí está, ¿no? El problema realmente, ¿no? Exacto. ¿Quién sabe dónde? Entonces, porque no tenemos información y estar especulando, adivinando, no es mucho trabajo eso. Porque te puedes equivocar y puedes dar datos erróneos. Pues sí. Y hay gente que nos reclama y nos dice, ¿ustedes por qué no se meten y por qué no dicen y por qué no hacen eso? ¿O por qué no dicen esto? Que todo el mundo lo dice, porque nosotros no podemos hablar lo que se rumora. Claro. Nosotros tenemos que tener constancia, pues documento. Hay que seguir clamando, insistiendo, ¿verdad? Abraham Lincoln, según la historia de este hombre que fue presidente en los Estados Unidos, dice que falló muchísimas veces a la candidatura, pero no aflojó. Él tenía un propósito en su mente, en su corazón. Y yo creo que es algo bueno como ciudadanos, ¿verdad? Como seres de este planeta Tierra, hacer algo por pues nuestro país ahora aquí en Estados Unidos y localmente por nuestra comunidad. Nosotros en esa área estamos conscientes de las necesidades que hay. En lo espiritual también estamos intercediendo, orando, clamando. A unos aceptan, otros no, pero seguimos insistiendo, ¿no? Nosotros somos testigos de que cuando uno se resuelve a hacer algo, lo logra, pero se necesita visión, ánimo, esfuerzo. Trabajo. Y trabajo también. Como dices tú, del cielo no nos va a caer un pato asado. No, hombre. Eso no hay. Ni crudo te cae. Hay que trabajar, hay que sembrar. Bendito sea el Señor y pues que Dios nos bendiga, mi hermano. O sea, ya ves, ahora otro problema ya, Rusia, Ucrania, ya. Sí, pues ya. Otra, todavía no salimos de uno y ahí está otra. Y déjenme decirle rápidamente nomás, son cosas que se están cumpliendo, ¿no? Profecías bíblicas que muchas
mucha gente no lo entiende, uno lo toma por el lado político, pero bíblicamente son profecías que están cumpliendo. Y mi consejo nomás es de que clamemos a Dios, busquemos al Señor ahorita que podemos, ahorita que podemos respirar, caminar, que podemos accionar y tenemos vida, porque mientras hay vida hay esperanza. Dios los bendiga, mis hermanos, felicidades, pues, adelante, échenle ganas y pórtese bien, que nada le cuesta. Gracias, muchas hermano. Gracias, mi campeón. Gracias. Segmento auspiciado por Mariposa Community Health Center. Dentro de todos nosotros en el condado de Santa Cruz hay una composición genética única definida por los genes, el medio ambiente y el estilo de vida, que no solo nos hace únicos, también podría indicar la probabilidad de padecer diabetes, cáncer, depresión u otras condiciones. Al participar en el programa científico Hola Vas, no solo ayuda a los científicos a estudiar cómo mejorar la salud del futuro, también podría recibir información importante para usted y aprender más de su salud. Y para eso, solo visite holavas.org o llame al teléfono área 520-375-6050. Las respuestas están en todos nosotros. Nuestra oficina está inscribiendo a participantes en Mariposa Community Health Center aquí en Nogales, en el 1710 North Mastic Way, o puede hablar al área 520-375-6050 y de esa manera se agenda una cita. Así es. ¿Y qué pueda pasar? No pasa nada. Oye, Betún. Dígame. ¿Qué está pasando aquí con la garganta? Es que necesita un cacahuatito. Ya, eso fue lo que me lo un traigo dati. Atorado. Ya lo traigo atorado. Ah, no, hombre, no, entonces, le iba a decir una sandía, entonces. No, esa no tiene semilla. Pero sí tiene, no toda. No, pura agua. O sea, a menos que te la avientes con ticasca, que ahí es donde está la vitamina. Efectivamente. Pero dicen que gallo que en su gallinero no canta, algo tiene en la garganta. Y atorado. Bueno, dale, pues antes de irnos a los mensajes, le vamos a pedir a la gente que si gusta participar, va a ser después de las 12, porque nada más permítame invitarle a Cocina la Ley, porque es importantísimo. Cocina la Ley continúa cuidando la salud de la comunidad. Abre de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, de lunes a domingo. Puede hacer su pedido llamando al teléfono 520-287-4555. Si este número está ocupado, hay dos números más, que son el 520-223-3104 y 520-223-5654. Cocina la Ley, siempre apoyando a su comunidad. ¡Vamos y regresamos! Escucha todas las mañanas de lunes a viernes de 6 a 10 el Morning Show. Y de 10 a 1 el noticiero al máximo con Óscar Omar. Escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes con noticias internacionales, noticias nacionales, estatales y obviamente lo que acontece a nivel local, Nogales, Arizona, Nogales, Sonora. Su noticiero al máximo en Máxima 99.1. A la 1 de la tarde, Máximas Going Back, música programada. De 2 a 6, el Drive Time Show. Hola, soy Leo 10 y te invito a escucharme de 6 a 10. Y a las 10 de la noche, activamos el automático con música sin parar hasta las 6 de la mañana. Todo esto en Máxima 99.1. To Dangerous. You have important reasons to stay healthy. Your family, your work, your favorite hobbies. If you have prediabetes, you can make healthy changes and prevent type 2 diabetes. In Mariposa's Prevent T2 Lifestyle Change Program, a trained lifestyle coach will help you and a group of people like you learn how to lose weight, become more physically active, and reduce stress. It works. Find out how by calling 520-375-6050. 6050 and ask for Liliana or Tatiana. Todos tenemos razones importantes para mantenernos saludables. La familia, el trabajo, nuestros planes a futuro. Si usted tiene prediabetes, puede hacer cambios saludables y así prevenir la diabetes tipo 2. Con el programa de cambios en el estilo de vida y prevención de diabetes tipo 2 de la Clínica Mariposa, usted contará con un coach certificado en estilo de vida que te ayudará a ti y a un grupo de personas que, al igual que tú, quieren perder peso, ser más activos físicamente y reducir el estrés. El programa de cambios en el estilo de vida de Mariposa funciona. Para más información, habla al 520-375-6050 y pregunta por Liliana o Tatiana.
Oye, campeón, ¿vamos a echarnos una papa? Claro, ya te iba a preguntar lo mismo. ¡Vamos! ¿Qué se te antoja para comer? El otro día fuimos a Barracuda para probar mariscos y estaban totalmente deliciosos. Barracuda, Barracuda, Barracuda. Nos aventamos unos ostiones preparados con ceviche encima y limón y salsa, la torre mixta y el filete empanizado. Además hay sopas, platillos de camarón, también de pescado, parrilladas mar y tierra y comida mexicana. Barracuda, Barracuda, Barracuda. Hay que probar las comidas corridas y las especiales todos los días. Recuerden, la hora feliz de 3 a 7 de lunes a viernes. Especiales en cervezas y los tragos, con música en vivo, viernes y sábado por las noches. El domingo para el brunch, puro Sunday Fun Day. Pantallas para ver tus deportes favoritos, los invitamos a una experiencia amistosa, atmósfera memorable y la comida riquísima solo en Barracuda aquí, en Nogales, Arizona, por Mariposa. Recuerde, en Barracuda... Camarón que se duerme, en Barracuda lo encuentra. At Nationwide Vision, when you buy 4 boxes of contact lenses, you will receive a free pair of eyeglasses, and you can even use your vision insurance. Taking care of Arizona's eyes for 35 years. Nationwide Vision. Certain restrictions apply. See store for details. June's Tax Accounting has over 40 years in the business, since 1977. That's why you can trust June's Tax Accounting. They are really professional and will get the job done, giving you the best service. June's Tax Accounting will help you with any kind of process you're dealing with. Tax returns and payroll taxes, individual or for business, income tax and accounting. Come visit us. We're located at 1031 North Bankard Avenue or call us at the number 520-287-3681. Trust in June's Tax Accounting. At Circles of Peace, we have free programs for the whole family. Strengthening Families program is a program to unify the family by building better communication and strengthening parenting skills. We also have the Nurturing Parenting program for all parents of any stage, where we learn how to parent with a nurturing approach. For the youth, we have a proactive youth group called YADA, where we learn about youth leadership and serve our community. For more information, call 520-281-0579. Together, we can make Santa Cruz County a better drug-free community. Me ama, no me ama. Me ama, no me ama. ¡Me ama! Si temes a las miradas, gestos o reacciones de tu novio, eso no es amor. February is Teen Dating Violence Awareness Month. Si piensas y sientes que no estás en una relación saludable, lo más seguro es que no lo estás. Pon atención a tus sentimientos. Esto es un aviso público de la Procuraduría del Condado de Santa Cruz. Recuerda, no hay excusa para el abuso. KOFH-FM, Máxima 99.1, Nogales, Arizona, Máxima 99.1. Only hits. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
La oración del mediodía es patrocinado por Diamond House Rentals and Decor, donde estamos apoyando su economía desde 1994. Para más informes y reservaciones, usted puede llamar al teléfono 520-287-4008. Continuamos. Así es, y nosotros continuamos con más información. Queremos, pues, agradecer a las personas que están en sintonía con nosotros vía internet, a Berenice Crespo, a Melba S. Castillo, Esther López y Mike Chipó. Y no sé si está bien pronunciado Chipó, ¿no? Chipó. Aquí también tenemos a una serie de personas que se han estado comunicándose con nosotros. O sea que vienen aquí, que bueno, Rodrigo está dice que todo está exageradamente caro. Y también hacen comentarios acerca de los de las produce. A ellos no les importa Nogales, todo el dinero lo mandan para Sinaloa. Y no nomás eso, para sus viajes a Europa, pero hay una diferencia, Betún, aquí. Aquí queda el impuesto también. Sí, pero ahí te va algo, que esos son negocios privados, que ellos hacen sus inversiones, ¿sí?, con su dinero, y es obviamente que si tú andas en un negocio, tienes que recibir... Obviamente. Ganancia, ¿no? Sí. Pero ese es negocio privado y no podemos decir no, nada de ellos. De eso no se dice nada. Pero de lo que sí podemos decir es esta llamada que tenemos aquí. Buenas tardes, Máxima, adelante. Buenas tardes, muchacho. ¿Cómo está usted? ¿Qué pasó? Oye, Oscar, te ves ya más mejor, te ves muy bien. ¿A poco? Gracias. Estaba viendo ahorita y te ves muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias. Oye, estaba viendo, todos los días veo las noticias en la tarde ahí en Nogales, Sonora. Uh-huh. Y más se llaman ahí en la televisión, y estaba viendo que mucha gente está dando las gracias, o sea, por WhatsApp, dando las gracias, que ya vinieron a arreglar los postes de la luz, dándole gracias, que ya vinieron a arreglar un bache que estaba aquí, bueno, dándole las gracias allá a la muchacha, ¿no? Porque ella expone todas las quejas, ella habla y van y arreglan, dan ganas de hablar para que vinieran y arreglaran el poste de aquí en la calle Caborca, aquí en Montecal. Ah, estás hablando de que arreglan allá en Nogales, Sonora. Sí, en Nogales, Sonora. Allá arreglan, luego en cuanto le hablan a la muchacha, inmediatamente otro día ya les arreglan todo. Me daban ganas de hablar a ver si venían aquí a Montecarlo a arreglar el poste, todos los postes de aquí de la colonia Monte Carlo, apagados todas las luces, es una oscuridad horrible. Fíjate, los coches jabalines están como Juan en su casa, felices por todo Monte Carlo. Una chulada. ¿Y la basura quién la tiene que levantar? El tiradero que hacen. Nosotros, hay veces que se me va la onda, como el día de los presidentes, otro día saqué la basura. Y no me acordaba que había sido día de los presidentes y se agarran otro día los de la basura. Y no, hombre, volteado el bote, que se me olvidó meterlo, y un reguero que hacen los coches. Y ¿A cuáles te refieres? Pero hace juego con el arroyo, con el cochinero que hay en las calles, hace juego la basura que tiran los coches. Fíjense. Neta que estamos en la vil calle aquí, neta. Ayer estaban presentando para allá, para el barrio de la Pirinola, que estaba nevando el 24, que fue creo ayer, ¿no? Y todos se veían, todos los 7 postes están poniendo la cámara prendidos y con luz verdadera, no estas mugrosas luces amarillas que ponen para ahorrarse el mugroso alcalde. Ay, lo tengo tan aborrecido, neta, al Garino, neta que... Y todavía que lo quieren volver a poner, ¿cómo les gusta sufrir? ¡Qué bárbaro! Pero también debes de perdonarlo, no de mí, hombre. Sí, porque por culpa de él me voy a ir al infierno, siendo que ya tengo la gloria ganada. Sí, te agradecemos mucho tu llamado. Ándale pues. Hasta luego, saludos. Muchas gracias. Saludos. Gracias por estar con nosotros. Y tú también. Gracias, ay, muy amable. Fíjate, estábamos antes del llamado que, pues es que tampoco no hay que maldecir ni criticar,
sino que únicamente lo que hacemos nosotros es estar hablando nada más que la verdad, ¿no? Claro. Ellos cuando venían aquí antes, les preguntamos, José, ¿cuál era el motivo de que por esa cantidad estar ahí en un trabajo que es de mucha responsabilidad? Y ellos todos traían el eslogan de que por amor al pueblo. Entonces, por ese amor al pueblo que pregonaban, no sé si todavía lo usen, el eslogan, por ese ya, amor pues, al pueblo. Ya sería muy, muy desvergonzado eso, ¿no? Sí, pues cómo. Pero por ese amor al pueblo que en un tiempo pregonaron, porque son los mismos. Pues sí. Son los mismos, es una rueda de la fortuna. Carrusel. Que el carrusel se llama, que nomás están ahí, quítate tú para sentarme yo y luego entras tú y todo ese rollo. No, esa cosa ya estuvo. Pero la gente, los de aquí de Nogales que votan, no deben de permitir eso ya, no más, porque ya se llegó al hastío. Y no es nada personal contra ninguno, Betún. Que quede bien aclarado. Yo donde me encuentro, señor Garino, lo saludo muy bien, nos saludamos muy bien. Es el que conozco más. ¿Y quién de...? Pues, a los demás, pues no los conozco, personas, no me los encuentro. Las personas que se han acercado, los verdaderos servidores que se han acercado aquí para participarnos de lo que están haciendo, como la señora Lisa, el señor Bojorques, son los únicos que se han acercado para decir, andamos haciendo esto y esto y esto. Ahora, y aquí mismo lo han hecho. Ahora, Beto, no quiero decir que se está practicando el... ¿El qué, oiga? ¿Favoritismo o qué? Cuando te digo yo que la dictadura, que en Nogales prácticamente... No estoy diciendo que se practica la dictadura, pero para allá va. Debido a que si tú no estás de acuerdo con esos, con la mayoría, te conviertes en un acérrimo rival de ellos. Te odian, eres enemigo porque no estás de acuerdo con las ideas. ¿Pero con qué derecho se ponen a odiar al pueblo si ellos están para servir al pueblo? Para eso están ahí. Claro que sí. Para eso se lanzan. Claro que sí. Entonces, todavía, aunque es muy fácil de entenderlo, que pues pero también confunde, ¿no? Que por ese dinero estar ahí y estarse ganando el repudio de mucha gente, porque mucha gente ya se ganaron el repudio, como todos, pues a todos, ¿Quién no se va a hartar de tanta inmundicia? ¿Quién no se va a hartar de que no ve nada nuevo? ¿Quién no va a ser, se va a hartar de que no hay movimiento en Nogales? Y lo otro, Betún, es por qué no tienen el valor de venir aquí y decir, ¿sabe qué? Lo que ustedes están diciendo son puras mentiras y nosotros estamos aquí porque esto hicimos y esto, nada de qué vamos a hacer. Porque ahora la nota tú cuando fue lunes... Así que es. Pasaste que un periódico de Nogales, Sonora, dijo que iban a hacer, quién sabe, que el señor Galindo dijo que iban a hacer, sabe qué tantas cosas. Así es. Si no lo hizo en tantos años, ¿por qué ahora? ¿Cómo lo va a hacer en tan poquitos meses? Pues sí. O sea que, pero como es temporada de elecciones, obviamente que quieren verse bien, pero se verían mejor si ya no participaran. Claro. Porque se van a reelegir personas como el señor Díaz, la señora López, que... poco o nada han hecho definitivamente. Ahora, ¿piensan lanzarse para otros 4 años y hacer lo mismo? ¿Nada? ¿Qué les pasa? Ya hay que tener dignidad, también hay que darse a valer uno y que los hijos de ellos mismos los recuerden como que son unas personas honorables que hicieron algo por esta ciudad de Nogales, Arizona. Pero esta ciudad cada día se está convirtiendo, día con día, se está deteriorando porque no hay una mejora. Pues ve nomás, si te vas por la Morley, de la Morley hasta acá, hasta donde está la Americana, el puente este, las casas son las mismas, todo es lo mismo, no ha cambiado nada, nadie le da una manita de gato a nadie. Los deberían ellos mismos regalar pintura, a decir, sabes que aquí hay mano de obra, háganlo, ustedes compren la pintura y nosotros hacemos esto, pero vamos a darle un realce, vamos a ver qué hacemos, pero algo. Oiga, se van a ofender y van a decir, que regalemos pintura, eso no, cuesta, van a claro, decir. Pero no es dinero de ellos, pues campeón. Claro que no es de ellos, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Mira, aquí nos dice, ¿qué nos dicen? Feliz viernes, Praying for Peace, Lisa Montiel.
Un saludo para la señora Lisa Montiel. Orando por la paz a nivel mundial. Qué bueno. Pero fíjate, nosotros si nos ocupamos de lo que está sucediendo, que ya lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo, porque esta guerra es una guerra que quizá podría ser la última, ¿no? Sí. De seguirse complicando la situación, es cuestión de oprimir un botón y asunto arreglado. Se acaba todo. Pero es algo que no, ni ellos quieren, ni nosotros, pero ellos también quieren infundir el temor. Seguimos orando por la paz del mundo, pero también tenemos que ver por Nogales, porque aquí vivimos. Este trabajo que tenemos nosotros, Betún, de aquí, llevamos el pan de cada día a nuestras casas. Así es. De aquí ayudamos gente, de aquí, de este negocio, ayudamos a gente y nosotros lo hacemos con gusto, porque no esperamos que en retorno recibir algo. Y la gente lo sabe. Claro. Lo sabe claro. Porque andamos en la calle y siempre nos comentan algo. Entonces eso sí. Es bueno. Entonces ellos, ¿por qué no? Ahora, ¿por qué no? Si dicen que iba a haber, que es el gobierno de la transparencia, no sé qué usaron ahora, que todo iba a estar transparente. Hay que tomar en cuenta que la pandemia también afectó, pero les cayó como anillo al dedo esto. Pues sí. Pero ya no, ya, pues si andan en otros lugares, ¿por qué no pueden andar aquí? Si se comunican a otros medios, ¿por qué no se comunican a aquí? Ahora, de que cobramos, claro, ellos cobran. ¿Y en retorno qué obtenemos? Nada. A ver, dime, no, tú no, tienes no un negocio y pagas $300 cada... trimestrales. Sí, ¿y en retorno qué recibes? Pues nada. No sé quién se le ocurrió esa bendita idea. ¿Es bimestral o trimestral? Cada tres meses. Ah, trimestral. Tenemos una llamada. Y luego te van haciendo cargos. Sí, pues sí. Vamos a tomar esta llamada. Muy buenas tardes. Máxima, adelante. Buenas tardes, señores. Fíjense que yo tengo una duda y me imagino que mucha gente la tiene también en relación a la construcción tan grande que se hizo en el entronque de Mariposa con el freeway, con el 19. Se involucró parte de la avenida Mariposa y se le hicieron modificaciones que están muy buenas, eran necesarias, pero ¿quién está encargado de esa obra? ¿Es parte del condado, es parte de la ciudad o es parte del estado? Entonces el estado considera que la calle Mariposa hasta el entronque de la Grand, ¿esa es carretera estatal? Creo que ya es el City of Nogales, lo que es Mariposa, pero ajá, sin contar el freeway. Ahora, okay, todas las calles que ve usted pavimentadas, es el estado el que lo hace. Por ejemplo, la Morley y la Grand Avenue, es el estado, pero lo hace cada 5 años, y no es con dinero de la ciudad, es con dinero del estado únicamente. Ajá. Entonces, en este caso, la supervisión o el oversee, que le pueden decir, o sea, que el estado está participando y lo está haciendo, pues o sea, es muy notoria la obra, ¿no? Pero se le nota de todas maneras la mediocridad. Si en un freeway nuevo que se construye en Tucson, vamos a hacer una comparación que es enfadosa, pero es la realidad, se le da el detalle de landscape alrededor de toda la construcción. Uh-huh. En esas construcciones no hubo esa preocupación ni ese interés, si fuera de la ciudad o del estado, de mejorar la vista, la percepción de todas las personas que vienen de México y de otros lados. Este es el callejón del dinero, como le dicen, toda la Mariposa y hasta la garita, ¿no? Entonces está muy mediocre toda lo que están haciendo después de la construcción. Ahí tiraron unas piedritas nada más, pero nomás empieza a llover a los lados de la carretera y de las banquetas, se va a llenar de hierba, ¿no? No uh-huh. terminaron de darle landscape en la bajada que viene del sur a Mariposa, a la salida de Mariposa. Ahí dejaron un parche de mezquites y de bosque viejo, hierba seca y todo eso, ¿no? Entonces, ¿quién estaría entonces supervisando que todas esas obras tuvieran el detallado pues que se requiere para que luzcan?
porque los únicos que se van a beneficiar son los que manejan los reviates y que caen en Prorus. Pero nosotros también estamos viendo una obra que puede ser mucho mejor al terminarse, ¿no? El landscape, o sea, no ni siquiera luz nueva pusieron en el camino de Mariposa a la Grand. Está ahí, va a estar en oscuras con la excepción de los semáforos que están en el Safeway, y párenle de contar. Vamos a seguir en la oscuridad ahí para transitar. Oiga, caballero, fíjese que tiene usted mucha razón, y no sé si sepa usted algo. Ha habido personas que no a mí me han abordado en la calle y me han preguntado que si no sé el problema que ha tenido el puente ese que van a usar los troques, ¿no? Los semis. Resulta ser que dicen que se hundió, y aquí alguien lo sabe, alguien ha venido a notificar eso. Como le digo, yo no lo sé. A mí me lo han comentado ya algunas personas, que por eso no se ha abierto. ¿Usted no sabe nada sobre eso? No, pero sí es una buena tarea para investigar, porque esa inversión fue multimillonaria, ¿no? Claro. Y además, yo oí de la boca de este señor Chamberlain, que es el Port Authority, la autoridad que controla el puerto de entrada, que habían sobrado más de 100 millones de dólares que de lo predestinado para esa construcción. Entonces ahí dijo, vamos a ver quién se beneficia. Entonces, si una persona que está encargada de una obra tan grande, o que es promotor, como lo fue el señor Bracker, que ahora es supervisor, están conscientes de que hay un remanente de millones de dólares, y que no se aprovechen, que se devuelvan al Estado, sería insólito, ¿no? No, mejor que se aprovechen en algo de lo mucho que se necesita. Excelente, caballero. Sí. No. Pero en fin, vamos a ver si es cierto esta situación que de la falla de ingeniería ahí, y pues a ver quién de los servidores públicos se agarra la batuta, pero pues están mancos y estreñidos del cerebro estos amigos. Muchas gracias. Ándale pues, muy amable, gracias. Fíjate que sobre de eso, pues, si te fijas, cuando estuvieron trabajando en los puentes en Tucson, creo que primero terminaron la facilidad para que transitaran los automóviles, sí, y después se dieron a la tarea de landscaping y de mejorar la imagen, sí, pero no sé si aquí vayan a hacer lo mismo. Deberían de hacerlo, yo lo dudo, pero deberían de hacerlo. Y si no hay nadie que le ponga atención a eso, que le ponga interés, y que le vaya a decir si es necesario al Estado, oigan, por favor, hagan de perdida lo mismo que hacen en Tucson, en otros lugares de aquí de Arizona, que es precisamente la buena vista que se debe dar cuando hay construcciones nuevas. Y así pues, es, así aquí es, no ha, pienso que posiblemente no haya a quien le interese hacer eso, pero pues es totalmente inconcebible eso. Bueno, aquí ya tenemos un mensaje, nos dicen, buenas tardes, equipo Máxima, el puente ya está abierto en ambas direcciones, acabo de pasar hace 2 horas y no está hundido, es lo que dice Francisco Javier Martínez Ruiz. Ah, qué bueno. Entonces, yo lo único que digo, Betún, que no sé qué tanto voy a favorecer, porque la mayoría de todos los almacenes están del lado este. Del lado este. Entonces, no hay un entronque. Sí hay, ya me he fijado, yo no, para ser honesto, yo no he andado por ahí hasta este momento, pero hoy voy a hacerlo. Entonces, sí hay facilidad para que te vayas para Tucson, pero los camiones van a seguir usando la vía de Mariposa para cruzar hacia el este, que es donde están la mayoría de todos los almacenes grandes. Entonces, porque no creo que se vayan a ir por Ruby Road, por ahí, ¿cómo? Es un verdadero desastre ahí. Pues sí. Y pues, en fin, nos tenemos que esperar hasta que concluyan definitivamente para poder dar nuestras opiniones, porque es arriesgado hacerlo
de otra manera. Pero ¿por qué tenemos que hacerlo nosotros si para eso están las autoridades, para eso están los servidores, por eso están, en este caso, no sé, qué no piensan hacer algo? Hay cosas que se pueden conseguir por parte del Estado, por parte de la Federación, pero si no hay, ¿a quién le interese buscar esas ayudas? Es totalmente... No sé qué es lo que sucede aquí. Pues lo único que te puedo decir, antes decía que el mundo anda mal, ahora digo que el pueblo anda mal, y nosotros debemos de ya, pues decir ya basta, ¿no?, de protestar. Y bueno, nosotros no, porque nosotros no tenemos, no podemos usar el micrófono para andar instando a la gente a que pues se levante, pero sí a invitarlos a que ellos también vivan más cómodos. Claro, que sean beneficiarios del lugar donde viven. Ahora nosotros también pagamos impuestos, nosotros claro, también sí tenemos derecho, pero más bien se tratan de ustedes, y los que van a marcar la diferencia son ustedes, que nos escuchan con su voto. Y si, como dicen, ¿cómo ganaron eso si nosotros no votamos por ellos? Ni yo, nadie vota por ellos y siguen ganando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que traer... No, pues no lo podemos traer nosotros tampoco, pero sí el señor Jan, él dice, yo voy encantado de la vida. Y también el licenciado Alex Galladín dice, let's go, Oscar. Así habla. Let's go, yeah. Bueno, el otro día estuvimos comentando, ¿no?, que lo que se... Jam breaky. Lo que hacen en estos lugares, en estos pueblos, en estas ciudades, cuando tienen necesidad de que vayan a ver qué es lo que está sucediendo, que va a haber elecciones, que vayan a ver si no están seguros de que sean elecciones limpias, mandan traer personas especializadas en esos temas, y van a los lugares y observan atentamente todo. Sí, pero no sé si te fijas que, por ejemplo, cuando está la noche, la tarde de elecciones, sí, acordonan el lugar y no dejan que nadie se acerque, pero sí hay personas que no tienen negocios ahí adentro y ahí están en las ventanas y los puedes ver, y eso también fastidia eso, ¿eh? Al señor Becky le quisieron aplicar eso de que no te ves de es, ¿por esa regla? No, dijo, miren, yo soy esto, pero nomás que él sí conoce de leyes y él se metió. Sí. Y logró el propósito, y cuenta se dio que se estaban manipulando los votos en una computadora. O sea que hay una computadora que esa no debe de tener ramificación. Perfecto. Entonces esta estaba conectada con una computadora en Flagstaff, en Phoenix, no sé dónde, en Phoenix, y era un señor Doyle que no tenía relación con el señor Doyle de aquí, y fue que encontraron, y es por eso que perdieron la demanda que les hizo el señor Brakey y el licenciado Lex Galladín. Entonces, ahí se dieron cuenta. Quiere decir que ya hay algo que sucedió. Sí, entonces, basados en eso, precisamente, se debe de armar un comité ciudadano. Un comité ciudadano que, desgraciadamente, no lo podemos hacer nosotros, pero sí lo que viene siendo la ciudadanía. ¿Tienes el patrocinador del segmento, Betún? Claro que sí. La Administración del Seguro Social y oficinas del Seguro Social continúan tomando medidas para proteger al público y a nuestros empleados durante la pandemia del coronavirus o COVID-19. Seguimos ofreciendo servicios por teléfono o por internet con cita previa. Comuníquese al www.segurosocial.gov/servicios-por-internet para más información. Vamos y regresamos. Son las 12:25. Escucha todas las mañanas de lunes a viernes de 6 a 10 el Morning Show con Big O. Y de 10 a 1 el noticiero al máximo con Oscar Omar. Escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes con noticias internacionales, noticias nacionales, estatales y obviamente lo que acontece a nivel local, Nogales, Arizona, Nogales, Sonora. Su noticiero al máximo en Máxima 99.1. A la 1:00 p.m, Máximas Going Back, música programada. New York, New York.
6, el Drive Time Show. Escúchame como si fuera la última vez. Hola, soy Diego 10 y te invito a escucharme de 6 a 10. No tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Y a las 10 de la noche, activamos el automático con música sin parar hasta las 6 de la mañana. Todo esto en Máxima 99.1. Today's Hits. En Camarón y Más Tapia, ya abrimos. Nos especializamos en marquetas de camarón y más variedad, tales como pulpo crudo y cocido, callo de hacha y medialuna, abulón por caja y suelto, pargo entero para zarandear o caldo, pochito ya picado para ceviche, variedad de pescado en filete como lenguado, mero, cabría y cazón. Y no olvides su mantarraya para que prepare su rica caguamanta. Ya sabe, si tiene una mariscada o simplemente se le antojaron unos callitos de hacha, visítenos en el 486 North Grant Avenue, Espacio C, Nogales, Arizona, 85621, con un horario de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde y domingo de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Teléfonos, área 520-841-2951 y 223-0646. Por su apoyo, muchas gracias. Me ama, no me ama. Me ama, no me ama. ¡Me ama! Si tu novio te amenaza con hacerte daño a ti o suicidarse, si terminas con la relación, eso no es amor. February is Teen Dating Violence Awareness Month. Si piensas y sientes que no estás en una relación saludable, lo más seguro es que no lo estás. Pon atención a tus sentimientos. Esto es un aviso público de la Procuraduría del Condado de Santa Cruz. Recuerda, no hay excusa para el abuso. ¿Tiene preguntas sobre Medicare? Mi nombre es José Pillado, soy un agente de seguros independiente en el área del Condado de Santa Cruz. Yo podré contestar sus preguntas sobre Medicare, cómo funciona y los costos, los suplementos de Medicare, los planes de medicamentos con recetas o parte de Medicare Advantage o los planes de ventaja de Medicare. Para los que califiquen en un plan de necesidades especiales, pueden tener derecho a recibir beneficios adicionales como dental y visual. ¿Quiere saber si el Estado puede ayudarle a pagar la prima de la parte B o los copagos que no cubre su plan de Medicare? Llámeme a mi celular de trabajo, área 520-223-6993. Mi nombre es José Pillado. Si tiene preguntas o para una cita, por favor llame al 520-223-6993. Yo le ayudaré a escoger el plan adecuado para usted. Yo puedo ser su representante local. You have important reasons to stay healthy. Your family, your work, your favorite hobbies. If you have prediabetes, you can make healthy changes and prevent type 2 diabetes. In Mariposa's Prevent T2 Lifestyle Change Program, a trained lifestyle coach will help you and a group of people like you learn how to lose weight, become more physically active, and reduce stress. It works. Find out how by calling 520-375-6050 and ask for Liliana or Tatiana. Todos tenemos razones importantes para mantenernos saludables. La familia, el trabajo, nuestros planes a futuro. Si usted tiene prediabetes, puede hacer cambios saludables y así prevenir la diabetes tipo 2. Con el programa de cambios en el estilo de vida y prevención de diabetes tipo 2 de la Clínica Mariposa, usted contará con un coach certificado en estilo de vida que te ayudará a ti y a un grupo de personas que, al igual que tú, quieren perder peso, ser más activos físicamente y reducir el estrés. El programa de cambios en el estilo de vida Mariposa funciona. Para más información, habla al 520-375-6050 y pregunta por Liliana o Tatiana. Ahora vamos con las últimas noticias. Todo mundo está corriendo a la megaventa de Cricket porque te llevas cualquier teléfono LTD, Android, gratis cuando te cambias. Samsung, Motorola y muchos más. Teléfonos gratis siempre son una buena noticia. Requiere traer tu número a Cricket en un plan hasta $60 al mes dependiendo del equipo. Solo modelos seleccionados, hasta agotar existencias. El cargo por el servicio del primer mes y los impuestos se pagan en venta, aplican tarifas, términos y otras restricciones. Visita cricketwireless.com para más detalles. KFH Máxima 99.1, su noticiero al máximo. Vaya programa, Betún, ¿no? Fíjate que sin querer, debido a unas llamadas, pues
yo no culpo a las personas y tampoco culpo a ellos. Aquí hay responsabilidades, no hay culpabilidades. Todos tenemos unas responsabilidades en nuestro trabajo. Y las personas que invirtieron en pequeños negocios, esas son las víctimas directas. Y se sienten desamparados, se sienten que no, pues no encuentran la puerta, no encuentran la salida, pero ya están ahí. Ahora, cierran sus negocios, ¿en dónde van a trabajar? Entonces, hay que pensar dos veces antes de tomar una decisión. Si hubo un dinero que se envió aquí en el tiempo de la pandemia, creo que eran, en total, fueron dos tipos de ayudas, que ya se me olvidó el nombre del tipo de ayudas, pero uno era 2.3 y el otro era 5.7, o al revés, pero daban un total de 8 millones. Ese dinero se debería haber notado en los pequeños negocios, porque para eso era un estímulo económico, para que ellos pudieran seguir y pues soportando y prolongando la agonía prácticamente. ¿Y a dónde mandaron ese dinero? Pues no, nunca se supo, nunca dieron ningún... No, o sea que nunca... Ellos manejan ese edificio como un negocio privado. Cuando tú tienes un negocio privado, Betún, y quieres pintarlo rosa, ese es asunto tuyo. Claro. Y tú nomás sacas la pintura y... Echarle brochazos. Pero un negocio que no pertenece, que no es privado, que pertenece al erario público, tienes que pedir permiso para hacer la mejora que tienes que hacer. Y si se piden permiso entre ellos, pues lo aprueban. Es para conveniencia. Y eso es lo que no entienden, que ese no es negocio de ellos, no es un negocio privado ese. Así es, señor Félix. Bueno, tengo un patrocinador. Échale. ¿Les interesa saber más sobre cómo prevenir o retrasar la diabetes tipo 2? ¿Sabían que uno de cada tres personas adultas tiene prediabetes? Clínica Mariposa les ofrece clases gratuitas del programa Prevención de la Diabetes hasta la comodidad de cada una de sus casas. Las clases se ofrecen ahora por Zoom. ¿No saben utilizar el Zoom? No hay ningún problema. Nosotros, dicen las personas del Community Health Center, dicen, nosotros estamos con ustedes paso a paso. Solo marquen el teléfono 520-375-6050. Las extensiones son dos, la 1348 y la 1379, y pregunten por Liliana o por Tatiana. Ellas les van a ayudar en todo lo que se refiere a la diabetes. Diabetes tipo 2, ok. Y también antes, porque se nos está quedando todo el atole, también segmento auspiciado anteriormente por Medicare Consultants of America. Le invita a que llame a Nathan Carreño si necesita ayuda con Medicare. Nathan representa los seguros de Medicare en su condado. Él puede ayudarle a escoger el seguro más adecuado para usted. Su número es área 520-260-4764. ¿Le gustaría saber si califica para que le paguen la parte B de Medicare? Llame inmediatamente a Medicare Consultants of America. Ellos podrían ayudarle a ver si califica y también ayudarle con el proceso. Llámeles al teléfono de oficina 520-287-2144. Visita Nathan Carreño y Medicare Consultants of America en el 981 North One Avenue, suite número 2, precisamente frente a donde estaba el restaurante El Zulas. Enfrente. ¿Y qué pueda pasar? No pasa nada, oiga. O sea que, Betún, dígame usted, hay que volver a recalcar que esto no es nada personal. Únicamente que ya todos los habitantes, todos los las personas que residimos en este bella frontera, que ya llegamos al hastío, necesitamos la tabla salvadora de dónde agarrarnos para respirar o también para levantarnos en nuestro propio pie. Let's get up in our own feet. Y pararnos en nuestros pies ya, porque ya tenemos, bueno, aparte de lo duro que fue la pandemia, ya teníamos tiempo lidiando con la economía, pero no nomás local, sino que mundial. Pero nosotros ya no nos tenemos que preocupar por el mundo, nos tenemos que preocupar por nosotros y por el pueblo donde vivimos, que viene siendo
pues el pueblo nuestro, Betún. Aquí es esta frontera, pues esta frontera, claro, que es importantísima, aunque algunas personas no lo crean, es muy importante esta frontera. Entonces, pues algo se tiene que hacer, algo se tiene que hacer. No sé, pero yo creo en los milagros. Creo que algo va a suceder, que va a venir a cambiar todo. Pues no sé la verdad, no sé la verdad, pero para mi forma de ver las cosas, me encantaría que fuera ya, en un futuro cercanísimo. Pero si no es así, pues no está. Ahí sí está imposible que en un futuro cercano, Betún. A ver, tenemos una llamada aquí, vamos a tomarla. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Betún. ¿Qué pasa? Saludos al campeón. Mira, es tan importante Nogales, Arizona. Ajá. Que por aquí cruza el internet mundial que une. Aquí pasa por la calle internacional, ahí del edificio del Estado. Y la carretera México-Nogales, la México 15, está registrada México-Nogales, Sonora, no Tijuana, ni Ciudad Juárez, ni nada. Efectivamente. Ni San Luis Río Colorado. Garita de Nogales, Arizona, aquí, este cruce, es la garita más revisada. Es donde te escuchaba un día a un curso en tu son donde quitan y checan mejor el cruce fronterizo. Ni Tijuana, la mesa está ahí, como te digo, ni Juárez, el paso, que por otro lado el paso. Agua Prieta Dobles, acá por San Luis, Arizona. Esta garita es importante, pero a Nogales, Arizona, sí ha estado muy rezagado. Porque los ciudadanos no exigen, Betún. Tienen que unirse, no pelearse, ¿me entiendes? Y exigirle al gobierno, porque el gobierno vive del erario. Y hay que responderle al pueblo, pero el pueblo no, dividido no. Acuérdate la frase del profeta Julio César. Divide y vencerás, pero unos cuantos son los que chupan. Y el pueblo sigue padeciendo por todos los servicios. Muchas gracias, plebes. Andale, gracias. Pues, gracias. Buen opinión, ¿no? Buen comentario. Sí, cómo no. Pero lo que sucede es que aquí nomás, restan, no multiplican ni suman. Entonces, es inexplicable lo que sucede aquí, pero y más inexplicable es que nosotros no participemos, que nosotros no hagamos algo. Ojalá, espero que la gente tome conciencia. Pero hay otro detalle, Betún, aquí, que aquí ya este pueblo, esta frontera se volvió de puro viejo, pues puras personas ya retiradas, que la mayoría de ellos, sus hijos están afuera, porque sus hijos marcharon en Nuevos Horizontes a buscar otras formas de vivir, porque aquí no encontraron la manera de hacerlo. Y todo eso gracias a la geografía, vámonos a lo... A la geografía y gracias a que aquí simple y sencillamente los jóvenes se les hace chiquito. Claro. Precisamente digo que es la geografía, ¿no? Pero pues... Pero hay, si hubiera oportunidades, se quedaran. Se quedaran aquí. Yo pienso que si el día que lleguen servidores públicos responsables, servidores públicos que vengan a traer progreso a Nogales, Arizona, a todo el condado, va a pasar a la historia y se va a llenar aquí de sangre joven, porque ya no van a tener la necesidad de irse todos los jóvenes de aquí. Imagínate, los jóvenes que se van a estudiar tienen que buscar su apartamento, tienen que pagar sus estudios, tienen que pagar el alimento, la transportación, y si tú tienes uno o dos hijos allá y estás batallando para tú mantener tu hogar, tienes que hacer el sacrificio para ayudarlos a ellos mientras que ellos se estabilizan. Entonces es un esfuerzo muy grande y está bien eso. No digo que está mal, porque yo estoy pasando por esa situación, pero realmente no están conmigo. Ya no sabes tú si lo que te están diciendo es real o están haciendo
pues bien, ¿no? Sí, y parece luego, que sí, todo indica que sí. Y luego ya que se van, ya conocen la libertad, ya conocen otros lugares, ya es prácticamente casi imposible de que regresen. Es un verdadero sacrificio venir a ver a sus padres aquí, sí, porque pues las grandes ciudades te consumen, y luego aparte que pues la facilidad, ay, qué hueva ir para el lugar. Sí, allá será. Nomás voy a ir a ver a los jefes y a comer tamales y menú y todo ese rollo, y andan en la onda de ya estuvo, no, ahora quieren verse casi como yo, bien parecido, ¿sí? ya te sirven un platón de pozole y pues sí le entras, pero ya no quieres otro, pues y antes cuántas veces no te repetías. Entonces están pasando, y ellos también, los jóvenes, sufren cuando se van de aquí, ¿eh? Sí, porque desde pues el calor de la mamá, del papá, los hermanos y todo ese rollo, pero tienen que hacer un sacrificio porque quieren salir de este hoyo. Fíjese que le voy a platicar algo rapidísimo así. Resulta ser que mi hijo quiso venir a poner un pequeño negocio aquí y vio que sí hay, porque ni modo de decir que no hay lugares, sí hay muchos lugares. Llegó a un lugar y había investigado cuánto costaba, y por esto de la pandemia, pues se le salía, pues quería... ¿Económico? Sí, le salía económico. Pero en el momento en que vino, empezó a hablar no con el dueño, sino con el encargado. Y no sé qué interés tendría este encargado que le cerró prácticamente las puertas. Entonces mi hijo dijo, no sé qué está sucediendo, pero no me interesa, ahí nos vemos. Bye. Sí. Entonces, ¿cuántas cosas no estarán sucediendo aquí que muchos ignoramos? Ahora, yo siempre me he preguntado, ¿cuál es el propósito de mantener a Nogales así, en esta total soledad? Pues algún propósito debe haber. Algún interés. ¿Pero cuál será? Es la pregunta. Eso sí está más difícil de... Porque uno puede suponer, pero no debemos de hacerlo. Mejor, si alguien va a investigar, que se investigue y a fondo. ¿Qué atractivo le puede tener a la gente? Ya no hay colas, ya no hay filas. Ya no hay. ¿Y qué? Y te pregunto a ti, pero no te me vayas a barrer. ¿Qué atractivo ofrece Nogales, Arizona, para que tú vinieras para acá? En este momento, ninguno. En este momento, ninguno. Simplemente venir a visitar a la familia o a los amigos. Pero pues, no se trata de eso nomás, se trata de la diversión. Pues claro. ¿A dónde vas a ir? Dígame, okay, ¿en qué puede venir a como antes, que venían a divertirse para acá? Cuando estaba, cuando inició el mercado ahí en la Morley, la gente cruzaba. Gente que no tenía automóvil cruzaba con sus hijos a pie, a divertirse, a comer, a distraerse. Aún antes, cuando había en aquellos años el famoso cine aquel, ¿cómo se llamaba? El cine rancho. La gente cruzaba a ir al cine rancho. ¿Dónde quedó el cine rancho? Pues es un... No existe. Desapareció, ¿verdad? Claro. Y así como el cine rancho, han desaparecido muchos negocios. Afortunadamente, los negocios fuertes son los produce, y mucha gente del produce tenemos. Yo tengo muchos amigos en el produce. Te felicito. Y nos dicen que nos escuchan atentamente, que los distraemos. Dicen, qué bueno, dice que están ustedes ahí. Pero pues mírame tú. Pues sí. Mírame cómo estoy lleno de canas. Mira la parte central de mi cuerpo, que ya al cinto ya no le encabe otro, ya no hay campo para hacerle otro agujero. Mira nomás mis párpados caídos, mira nomás la angustia que reflejo, mira nomás como mi voz, escúchala, ya no es lo mismo, Betún, y veo que no voy a decir como aquel que ve un pueblo con hambre y sed de justicia, pero sí veo un pueblo con falta de sueños. Desgraciadamente es cierto, pero pues no nos enfrasquemos en eso. Hay que pensar que cosas van a suceder. Sí, pero quisiera verlas.
pues vamos a ver si hay tiempo para verlas. Y no sé si tenga tiempo para una verbena que me quiero echar, pero no sé si esté fuera de tono, porque lo único que te puedo decir es que llegará el día, llegará la noche. Entonces, no, antes, como me gustaba aventarme esas verbenas a mí. Era un verdadero show. Y de este, pues ahora, Betún, las noticias, eso es lo que hablamos local. Esperamos que la gente que nos escuchó, que entiendan que lo hacemos por el bien de esta ciudad. Y esos son para los gobernados, ¿no? Y para los gobernantes, que no tomen a mal y que no se echen enemigo a Máxima 99.1, porque nosotros les estamos abriendo los ojos para que ellos actúen y que queden bien y que dejen un buen legado como funcionarios públicos aquí en Nogales, Arizona, y que sus hijos se sientan orgullosos de que ellos fueron parte de un parque, de algunos eventos deportivos, algunos eventos artísticos que decían, ¿te acuerdas? Por ejemplo, los momentos que se vivieron en Nogales, Sonora, ahí en la calle El Día, la fiesta de las flores, aún hay gente que sigue recordando. Sí, claro que sí. Momentos inolvidables, sin lugar a dudas. Recuerdos imborrables. Sí. A mí me tocó participar en esos eventos cuando no era cantando, era bailando, o ya cuando pasé de moda, de perdida arrebatando bolsas, pero algo. No lo diga porque van a decir, este fue el amigo. Este fue el que me la arrebató a mí. Sí. No, pues siempre había algo que hacer, y de verdad que era algo que... Pues todavía lo recuerdo yo como si fuera ayer, todo eso. Efectivamente. Y aquí dije yo, ¿por qué no lo podemos hacer aquí? ¿Tú recuerdas la 1450? ¿Cómo no? Nosotros, Betún, ahí, pues tú también fuiste parte, ¿no? Sí. Recuerdo que la primera vez que hicimos el evento ese que ahora le llaman Meet Yourself, lo hicimos nomás, así. Y la primera vez que lo hicimos, juntamos 10,000 personas, la primera vez. No más que ya no lo continuamos y lo agarraron los anglosajones, se fijaron que fue buena idea y aún está ahí, y eso ya tiene desde los middle 80s, del 86-87 hasta la fecha, se juntan hasta 15,000 personas cada tercer, no sé si es fin de semana, ya no recuerdo, yo no voy, ¿no? Pero aún sigue siendo así y es un verdadero espectáculo. Un trenecito, sí, vendimias hay. Por aquí, músicos por todas partes. Y todo eso es un derroche económico. Pero si usted se ha dado cuenta, allá las autoridades ayudan a que se haga todo eso. Mucha orden, mucha disciplina. Ponen a disposición el servicio policiaco, ponen a disposición gente que esté dirigiendo el tráfico, que estén viendo. Pues no hay tráfico, cierran la calle, ¿no? Sí, la cierran y también ponen a gente a que ayude, porque allá, por ejemplo, en el Parque Kennedy es bastante grande. Entonces, nosotros nos tocó meter hasta 20,000 personas. Y allí cerraban porque ya no cabía más gente. Gente se quedaba con ganas de acudir. Sí. Es el lugar que te estoy diciendo, por la 4 y Universidad. Ahí se siguen juntando todavía y ahora se llama Meet Yourself. Sí. O sea que si tú vendes, compras bodas chácharas o llevas tu garrapatero o colchones miados, lo que sea, ahí tú llevas todo, ¿no? Ya no se llama Meet Yourself, ahora se llama Eat Yourself, porque ya no más hace falta, ¿no?, que te comas tú, porque ahí es que hay popcorn, hay de esas costillas ahumadas, hay hamburguesas, hot dogs y todo está, mira. Y a cualquier lugar que se vaya va a encontrar ese tipo, allá en Phoenix también. ¿Qué es lo que pasa aquí en este olvidado pueblo de Dios? Es lo que me gustaría saber a mí. Dice, esta no sé si ya lo leí, pero dice Francisco Javier, yo veo un pueblo con muchos terratenientes que acapararon todos los terrenos posibles y que no permiten la urbanización ni el crecimiento comercial, y estoy 100% de acuerdo con él. Pues, ahí no puedes porque es de aquel. Acá no puedes porque es del otro. Acá es de Vicente y ahí es de los otros 20. Y no se vende porque ¿qué tienen en mente? I don't know.
Pues sí. Muy buen comentario de este Francisco Javier Martínez. Martínez Ruiz. Hizo muy buen comentario. Fíjate, los terrenos posibles y que no permiten la urbanización ni el crecimiento comercial. Estás en lo cierto. Y aquí no se desmienta nadie, Beto. Bueno, y ahí están los comentarios. Ándale, ahí te van a regañar. Tenemos otra llamada más. Buenas tardes, Máxima. Adelante. Buenas tardes. Hello. Hello. Hi. This is Brian. I'm calling you from the U.S. Medicare. Hello. You know what? You're calling to the wrong number. Sorry. Ya colgaron. Es que nuevas. Pues sí. Ah, qué barbaridad, Betún. Pues prácticamente hoy es un viernes y el hígado lo sabe, Beto. Así como dice el borreguito. ¿Qué pasaría con el borreguito? No, estar en el bote. En el fresco bote. Ahí con el... Última hora y anda ayudándole ahí a... A Choniux. A Choniux, ¿no? Pues el borreguito. Ay, y conste, no estamos diciendo que Chonito esté en el fresco bote. No. Si no, nos va a querer demandar. Sí, oye, es que el borreguito ya le hizo el paro a Choniux cuando torció. ¿A poco sí? Sí, era el que le llevaba la torta. Ándele. Y ahora se invirtió el documento, Chonito le está llevando la torta al borreguito. ¿O no andará el borreguito en los servicios de Santos Moreno? Pero ya pasó eso. ¿Ya pasó? Sí, fue el día de ayer, creo. ¿De veras? Sí. Bueno, pues arráncate, Betún, ya nos vamos. Bueno, pues yo quiero agradecerle a toda la gente, ¿no? A toda la gente de ambos estados, de ambos nogales, su preferencia para estar con este su noticiero al máximo. Es el inicio del fin de semana, que la pasen ustedes muy, muy, muy bien. Y pues les pedimos que el próximo lunes, de nueva cuenta, se conecten con nosotros a través de las... de las redes sociales, a través de el teléfono, a través... Conéctese con nosotros porque es importante para nosotros saber que nos escuchan y que están muchas veces en desacuerdo, pero la mayoría de las veces están en acuerdo con nosotros. Gracias. Este es Máxima 99.1 y este fue su noticiero al máximo. Y recuerde, pórtese bien, que nada le cuesta. Ah, mira, aquí se comunica de última hora el tremendía, que tú le dices papucho de papuchos. Ahí está. Chemali López Reyes. Chemali, no, ya no digo, yo le digo papucho. No, pues usted dígale como quiere, es la intimidad ¿Tú suya. Tú también. No. ¿Y? ¿Qué puede pasar? El mismo Chemali ha dicho, no, yo sé, yo, cuando yo te conocí, me dice, tú me dijiste Chemali y así soy yo Chemali. Mira, Betún, no seas mentirías. Él lo dijo y está grabado. Está grabado, señor. Señoras y señores, damas y caballeros, este arroz ya se coció. Antes de despedirme, les quiero decir que Mariposa Community Health Center Flu Shot se acerca a la temporada de gripe y es importante protegerse y proteger a sus seres queridos. Programe su cita llamando al teléfono área 520-281-1550. Vacúnese contra la gripe hoy mismo, pero ya. Mariposa Community Health Center y su familia es nuestra familia. Y nos retiramos, señoras y señoras, damas y caballeros, pero no los dejamos desamparados porque se quedan con la mejor música de Máximas Going Back. Después el Right Time Show con pura música y música de la buena. Y después lo recibe Diego Díaz Tipo 7 con su programa Amor al Máximo. Y oprimimos el automático y mañana, que no se lo olvide, de 7 a 11... La Rocola Máxima, es otro rollo La Rocola Máxima. Después viene por la tarde una vez más, de 2 a 6. Y el domingo, el programa cristiano, de 7 a 11. Sí, Sergio. Son algunos pastores, el pastor Sergio Sánchez. Sergio Sánchez, también Jorge, viene el hermano Jorge Félix. Jorge Félix. Gerson Martínez. Y el hermano Luis. Luis Díaz, después sí. El pastor Covarrubias. Y después Double A o Alanón. Y señoras y señoras, chao. Gracias, chao. Y el próximo lunes. Escucha todas las mañanas de lunes a viernes de 6 a 10 el Morning Show.
y de 10 a 1, el noticiero al máximo con Óscar Omar. Escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes con noticias internacionales, noticias nacionales, estatales y obviamente lo que acontece a nivel local, Nogales, Arizona, Nogales, Sonora. Su noticiero al máximo en Máxima 99.1. A la 1 de la tarde, Máximas Going Back, música programada. De 2 a 6, el Drive Time Show. Hola, soy Diego Díez y te invito a escucharme de 6 a 10. Y a las 10 de la noche, activamos el automático con música sin parar hasta las 6 de la mañana. Todo esto en Máxima 99.1. Bienvenidos a Papalocos Tacos y Burgers. Ubicados en el 2951 North One Avenue, a la altura del Motor Vehicle Division en Nogales, Arizona. Disfrute de los burritos, el chile relleno combo, el gordo chimichangas, enchiladas rojas o verdes, que no falten las hamburguesas, el hot dogs tipo Sonora, nachos libres, papanachos, barbecue on bun o platos combinados. Contáctese al número 520-415-1512, 520-415-1512, para información o pedidos con Lupita o Carmen. Papalocos Tacos y Burgers. Ubicados en el 2951 North One Avenue, a la altura del Motor Vehicle Division en Nogales, Arizona. Próximamente, un car wash a un lado de la gasolinera Chevron. A partir del nuevo año, abrimos de 6 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado, y el domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. También ofrecemos el servicio de DoorDash y también Uber de Nogales, Arizona. Free delivery. Papalocos, tacos y burgers. Después del fin de semana, nada mejor que Cocina La Ley. Oye, qué buenos están los tacos de pescado y camarón empanizado en Cocina La Ley, ¿verdad? Los tacos de birria, cabeza y lengua también están riquísimos. Es más, ahorita vamos por unos. El otro día probé un caldo mixto de pescado y camarón y también les quedó riquísimo. ¿Cómo le harán para cocinar tan delicioso? ¿Les queda mejor que la comida de mi pueblo? Pues, ¿qué no sabías que Cocina La Ley tiene más de 20 años cocinándonos la comida que tanto nos gusta? ¿Tanto? Claro, no hay duda de por qué son los mejores. Sí, toda esa experiencia le respalda. Cocina La Ley, los expertos en crudología. Por la entrada de Paco El Sol, abierto de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Rápido y bien sabroso. 287-4555. Cocina La Ley, los expertos en crudología. At Nationwide Vision, for a limited time, get 50% off a complete pair of eyeglasses. That's great style at 50% off. Taking care of Arizona's eyes for 35 years. Nationwide Vision. Some restrictions apply. See store for details. Meshkayer Academy of Excellence, from Nogales, for Nogales, is the best choice for your child. In a recent study by Stanford University, when measuring student academic growth, Meshkayer Academy of Excellence is now ranked as the top school in the state. Meshkayer is now recognized fourth in the nation. In the entire state of Arizona, there is an educational opportunity that only exists in Nogales. Take advantage to have the best educators nationwide to teach your students English, Spanish, math, science, culture, and leadership skills to be the best student and person they can be. Meshkayer Academy of Excellence, from Nogales, for Nogales, is the best choice for your child. Don't give up this opportunity. Meshkayer Academy, it's the best choice for your child. FM Máxima 99.1 Nogales, Arizona. Máxima 99.1 Only Hits. Ahora es momento de viajar al pasado y traerlo al presente. Tus recuerdos y tus historias están aquí, en cada canción. Prepárate para el viaje del tiempo que te hará vivir de nuevo los mejores recuerdos de tu vida. Máxima Going Back. Ahora comienza por Máxima 99.1.